Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Montes, soy médico veterinario y me dedico al área de oftalmología. En esta ocasión quiero invitarlos a las jornadas médicas Chinoín que se realizarán en la semana del 17 al 21 de agosto. Habrá temas de interés como dermatología, cirugía endoscópica y, por supuesto, oftalmología. El foro contará con ponentes de Venezuela, Chile, Colombia, España, Argentina y, por supuesto, México. Entonces, no lo olviden, del 17 al 21 de agosto, ahí los esperamos. Muchas gracias.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Les recordamos que ya vamos a empezar con esta segunda charla de nuestro foro de bienestar animal en pequeñas especies de Chinoín Veterinaria. Queremos agradecer a cada uno de los asistentes que siguen conectados y que se están conectando en este momento. Gracias por su preferencia. Y quiero decirles que ya está por aquí nuestro gran amigo, el doctor Alexis Montes. Me gustaría comentarles que es uno de nuestros principales asesores en la línea oftalmológica y precisamente todas las imágenes que encuentran en nuestras literaturas y en nuestros videos son proporcionadas por el doctor Alexis. Y lo voy a presentar. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Cuautitlán, práctica de clínica privada y médico responsable de clínica veterinaria Oftanimal Health con orientación en oftalmología y nuevos animales de compañía hasta la actualidad. Profesor adjunto de oftalmología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del 2009 a 2013, conferencista nacional y consultor externo del Laboratorio Chinoín, División Veterinaria, participación en los congresos veterinarios de León, Oaxaca, Chiapas y Guadalajara, ponente internacional de talleres y conferencias en Cuba, en Colombia, en Perú y en Ecuador, ha realizado talleres, diplomados y estancias en oftalmología veterinaria en Chile, México, Colombia y Brasil, así como en España. Tiene un diplomado en oftalmología veterinaria en Oftalvet México y recientemente tiene un curso de ciencias básicas de oftalmología en la Universidad de Davis. Pues bueno, antes que nada me gustaría comentarles que las preguntas las pueden ir colocando en el icono de abajo de preguntas y respuestas. Al final el doctor Alexis va a responder cada una de ellas y acompáñenos al final de esta plática porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Muchas gracias y doctor Alexis, bienvenido. Vamos a esperar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta plática. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces vamos a platicar un poco de esto que es glaucoma. ¿Tú la ves bien? ¿No? ¿Se ve bien o se ve en modo presentación? Se ve como presentación. Ok, entonces. Perfecto.
Listo, bueno, pensemos. Bien, el objetivo de esta plática es hablar un poco de la situación de glaucoma, por qué llega a presentarse en algunos pacientes y pues cómo debemos abordar a este tipo de pacientes con la presión intraocular. Pues obviamente es muy importante hacer una valoración previa oftálmica como para poder saber nosotros qué está pasando con ese paciente y tratar de saber cuál es el origen en dado caso que se puede en ese momento, con toda la anamnesis, los datos del paciente, y con esto nosotros podamos llegar a un diagnóstico clínico. ¿Por qué es tan inestable la presión? Bueno, tendrá muchos factores, los vamos a ver ahorita en la presentación, desde el origen del glaucoma, cómo se clasifica, que eso es un poco complejo. La idea de la charla es como que la mayoría de la gente que no esté tan relacionada con la oftalmología lo puede entender el día de hoy, y de ahí podamos saber cuándo hay que evaluar a ese paciente y a lo mejor cuándo derivarlo con a lo mejor alguien que tenga un poco más de experiencia o que tenga un poco más de equipamiento, pues como para poderle brindar a ese paciente una mejor, un mejor futuro, porque la consecuencia del glaucoma siempre será la ceguera, y esa es una de las luchas continuas que tenemos la gente que nos dedicamos a oftalmología. Entonces, glaucoma sí es un aumento de la presión, pero realmente la definición es una enfermedad del nervio óptico asociado a niveles de presión intraocular elevados, afectando el funcionamiento y la degeneración de las células ganglionares, lo cual esto va a volcar a una ceguera o a un déficit visual importante hasta que en un momento, cuando no sea controlado, sea demasiado tarde, el paciente no tenga tratamiento y sea irreversible la ceguera. De ahí que es muy importante tratar de identificar a los pacientes que son predispuestos al glaucoma, enfermedades que son subsecuentes, como lo habló hace unos momentos el doctor Paco, acerca de las cataratas, que también vamos aquí a tocar un poco de eso con respecto al glaucoma. Entonces, es muy importante saber cuándo se origina, por qué se origina y cuál es el mejor tratamiento en dado caso de que se pueda hacer ese tratamiento. Entonces, vamos a ver que muchas veces estos pacientes llegan a presentar la esclerótica congestionada, lo que le llamamos vasos de medusa. Puede haber una pupila dilatada o parcialmente dilatada, la cual cuando ustedes dirigen una luz intensa no va a tener una contracción adecuada, y esto nos va a decir que está fallando lo que es el componente visual. En algunos pacientes, cuando llegan con glaucoma ya crónicos, que desafortunadamente no fueron diagnosticados, pueden ver otro tipo de signología, como lo estamos viendo en la siguiente fotografía. ¿Se ve, señalador? Entonces, vemos que hay una conjuntivitis, hay un edema, pero también hay vasos esclerales profundos asomándose en esta conjuntiva. Ya hay un edema generalizado porque la presión está lesionando el endotelio corneal y esto va a afectar la transparencia del paciente. También, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hay cronicidad? Es que ya hay vasos sanguíneos en forma arbórea dirigiéndose desde la parte del limbo hacia la parte central de la córnea, lo cual nos habla de cronicidad. Recuerden que un vaso sanguíneo puede migrar entre 0.3 milímetros por día, entonces nos evidencia varios cambios. Algunos pacientes son más predispuestos a presentar un edema o una opacidad más que otras razas. Por ejemplo, los Akita llegan a tener la presentación de glaucoma sin generar tantas lesiones. Pueden tener cierta capacidad de transparencia en su córnea, no así la capacidad visual, por lo cual hay que saber en qué momento tenemos que actuar con estos pacientes, ¿no? El Cocker, que es bastante predispuesto a esta enfermedad. Entonces, todo eso es lo que vamos a tratar de ver en esta plática para poder entender qué es el glaucoma. Bien, el glaucoma no es una sobreproducción de humor acuoso, es una falta de drenaje. Anatómicamente lo vamos a recordar. La uvea está compuesta por tres estructuras, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El cuerpo ciliar se vuelve muy importante porque es donde se llega a producir el humor acuoso, que está en esta zona, donde se insertan los ligamentos o las zónulas del cristalino. Hay parte de esa uvea que son los procesos y cuerpos ciliares donde se produce el humor acuoso. El humor acuoso se va a producir aquí, pasa a lo que es la cámara posterior, que las limitantes es el iris y el cristalino, atraviesa la pupila y le da un llenado a la cámara anterior. Hay que recordar que el ángulo irido-corneal es donde vamos a tener nuestro drenaje,
Ese es el ángulo. Y entonces ahí da, se va a ir el exceso de humor acuoso, se va a drenar por aquí y finalmente va a pasar a lo que es el sistema escleral, donde se va a terminar de absorber ese líquido y se va a ir a circulación. Por eso es que en esta imagen podemos ver que los cuerpos ciliares serían la llave que produce el agua, la coladera sería el ángulo iridocorneal y lo que es el drenaje es la malla trabecular, ¿vale? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque el glaucoma no es que produzca mucha agua, sino es que no se puede ir esa agua porque vamos a tener estrechez en el ángulo o un taponamiento de la malla, ¿vale? Entonces, esta parte de la anatomía y este fundamento, manejándolo así como con estas imágenes, donde es la llave que se le abre al agua, la coladera que es el ángulo y finalmente lo que es el sistema de drenaje sería la, la malla trabecular. Esto va a ser muy importante para entenderlo. El ángulo iridocorneal, recuerden que está formado por el iris y la córnea, y de ahí que cualquier efecto inflamatorio, proteínas que caen hacia ese ángulo y que también las proteínas que pueden tapar la coladera o la malla, finalmente pueden generar una resistencia, un índice de resistencia alto y ya el líquido no puede salir hacia ninguna parte. Y el líquido no puede salir hacia el frente, entonces va a empezar a presionar el iris empuja el cristalino empuja al vítreo y el vítreo va a isquemizar la retina y a las células ganglionares y también va a generar una excavación del nervio óptico, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Entonces, debe quedar muy claro que no es un exceso, una sobreproducción, sino una falta de drenaje es lo que tenemos como glaucoma, generando una lesión sobre la retina y sobre las células ganglionares de la retina, así como el nervio óptico. Bien, entonces, el humor acuoso y el humor vítreo van a ser dos líquidos importantes, ¿sí? El humor vítreo está en el segmento posterior y entonces esto le va a dar sostén a la retina. Recuerden que la retina solamente está insertada a nivel del nervio óptico y en la hora cerrata, lo demás lo mantiene con el vítreo en su lugar. Por delante, en el segmento anterior, les decía, estos son los cuerpos y procesos ciliares, aquí es donde se va a formar el humor acuoso, va a pasar a la cámara posterior, va a atravesar la pupila y le va a dar un llenado. Aquí esta es la parte del ángulo y después esta es la malla, ¿no? Ahí es el ejemplo, el esquema cómo se produce líquido y constantemente se está regenerando. Cada 24 horas se está regenerando este líquido llamado humor acuoso, ¿sí? Entonces, el ángulo iridocorneal es muy importante porque debe tener cierta equidistancia, lo cual nos va a permitir la salida del líquido, el llenado de lo que es la cámara anterior y finalmente su drenaje. Cuando el iris está hacia adelante, está plegado o el ángulo está mal formado, que va a pasar en algunas razas, es una de las principales consecuencias que nos va a dar esta enfermedad llamada glaucoma. Bien, razas predispuestas, pues son todas las que ustedes ven en pantalla, que son bastantes, no solamente estas razas, sino van a encontrar glaucoma en animales mestizos y derivaciones de otras razas, pero estas son las que más llegan a tener. La presencia de cada raza será muy limitante de cada país o actualmente vivimos una etapa donde puede haber una cierta moda, donde podemos ver mayor cantidad de X raza, o sea, hace algunos años estuvo como el Pug de moda, estuvo el Sharpei, ya hace que será como unos 15 años cuando entró el Sharpei, estuvo también mucho de moda porque era el primer perro con muchas arrugas, etcétera, etcétera. Entonces, así van pasando y también depende el país que lo llegue a tener. Pero en la descripción general, toda esta serie de razas son las que pueden tener predisposición a glaucoma y tenemos que contemplarlo a la hora de hacer la exploración clínica. Es decir, saber que la raza que nos está llegando y la cual estamos revisando puede tener una alta predisposición al glaucoma. Y es importante decírselo al propietario, porque la mayoría de la gente compra los perros o adquiere los perros, pero sin informarse de absolutamente nada. Y después vienen un poco los momentos donde nos comentan que no sabían que el perro tenía esa patología, no sabían que tenía predisposición a esta otra cosa, etcétera, etcétera. Y en algunos propietarios pues puede volverse pues bastante complejo la manutención tanto de lo que es el paciente como de todas sus enfermedades. Por eso es muy importante cuando llegan los pacientes pequeños
con una raza bien definida, explicarle, es parte de nuestra y tratar de las hembras y con un paciente, un periodo de perros del 15%. ¿Por qué aparece por la mañana? Porque cuando el paciente duerme, la pupila se dilata porque no hay intensidad, no hay nada de luz. Cuando dormimos, tenemos que dormir con la luz apagada y esto genera que fisiológicamente la pupila se dilate. Cuando la pupila se dilata, se extiende hacia la periferia y si el ángulo es algo cerrado, también genera una especie de bloqueo, una cerradura de ese ángulo y esto va a favorecer a que tengamos problemas más adelante. Entonces, puede ser que sí sea válido. Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que nos dicen, es que ayer no estaba así y se ven los efectos de cronicidad, pero en este caso, cuando el ángulo es cerrado, sí puede presentarse entre 24 y 48 horas la ceguera. De igual forma, tenemos que considerar lo que nos está diciendo el propietario y actuar contra eso. Entonces, aquí vemos una cámara anterior que está estrecha, a diferencia de esto. Vean que el ángulo, o sea, la elevación del iris aquí es mayor, entonces el ángulo está un poco más cerrado. Como consecuencia, el espacio entre la cámara anterior va a ser baja. Eso es a lo que le llamamos cámara baja. Y entonces estos pacientes pueden ser predispuestos a un glaucoma y tenemos que hacerles estudios como la gonioscopía como para tratar de observar cómo se presenta el ángulo, cómo está la malla trabecular y con esto nosotros podemos ubicar qué tratamiento va a iniciar este paciente. Bien, se los expliqué con un texto, ahora se los vamos a explicar en este video, ¿vale? Entonces, el primer video que va a correr es un glaucoma de ángulo abierto, ¿vale? Entonces, lo que les decía, recordar que se produce el humor acuoso en lo que es el cuerpo y el proceso ciliar, pasa a través de la pupila y posteriormente se trata de ir por el ángulo iridocorneal, ¿no? Entonces, este ángulo está abierto, pero a la malla trabecular está obliterada o está cerrada, ¿vale? Entonces, esto va a crear un índice de resistencia, lo cual va a hacer un rebote de ese líquido y esto nos va a favorecer ahí a que vean cómo se anega lo que es el humor acuoso, empieza a mantenerse más tiempo en un lugar donde no debería estar y esto va a generar lo que les decía, la presión intraocular alta, la presión sobre lo que es la retina y el nervio óptico y finalmente el déficit visual. El cerrado, la malla va a estar con una capacidad de drenaje amplia, pero al cerrarse o hacerse estrecho el ángulo iridocorneal, esto también va a favorecer a que haya una resistencia mayor, no alcance el flujo a salir y posteriormente se regrese el humor acuoso y genere el glaucoma. Ahí vemos cómo el ángulo, el triángulo, se está cerrando y esto dificulta la salida del humor acuoso. Entre más estrecho esté, más problemas va a haber y entonces va a haber un regreso de lo que es el humor acuoso con tendencia a subir la presión rápidamente, ¿vale? Entonces, esto es predispuesto en algunas razas y hay que saber ubicarlo, saber diagnosticarlo para saber qué vamos a hacer más adelante. Bien, la malla trabecular, así como el ángulo, está en los 360 grados. Esta es como la malla, la red trabecular, donde pasa el humor acuoso, se filtra y finalmente se va a circulación. Entonces, toda esta red es la que les digo que se puede taponear por efectos inflamatorios, por fibrina, por elastina, lo cual va a ir poco a poco favoreciendo a que haya un índice de resistencia más alto hasta que no pueda salir el humor acuoso y finalmente generemos ese glaucoma. Aquí en el efecto vean cómo no solamente sale en el ángulo, los videos que vemos son verticales, pero el líquido se está drenando como menciona como lo marca las flechas por todo lo que es la malla trabecular. Bien, la producción de humor acuoso, les decía, se da en los cuerpos y procesos ciliares, pasa por la cámara posterior, atraviesa la pupila y finalmente se va hacia el ángulo. Vamos a tener un drenaje convencional que en el perro es el 85% y en los gatos el 97%, que sería ese ángulo hacia la malla trabecular y la salida.
¿sí? Esto va a ser por una secreción activa de, bueno, la formación de lo que es el humor acuoso, y este humor acuoso se tiene que drenar ahí la mayor parte de en esta gráfica que vemos, o en este porcentaje mayoritario, en un 85% en perros y en gatos 97%. Tenemos un drenaje no convencional que en el perro, es decir, no sale específicamente por aquí, sino se llama uveoescleral, es decir, que este líquido que no puede drenarse genera una, un pase a través del iris y después directamente pasa a la esclera, y este es un drenaje secundario. Este drenaje nos va a servir bastante cuando hay glaucoma o inicia el paciente con signos, y esto es lo que nos va a permitir anexar algunos medicamentos que nos van a favorecer este drenaje. Sin embargo, como se dan cuenta, el drenaje no convencional o uveoescleral en un perro, el 15% digamos que sí puede drenar cierta fracción y sería utilitario, pero en el gato el 3% es mínimo, por lo cual no se manejan este tipo de medicamentos en los gatos, porque hemos visto que no tienen, bueno, no hemos visto, sino realmente no tienen ninguna absorción o ninguno de estos sistemas más abiertos. Entonces, en el gato no funciona. Realmente lo que funciona en el gato es la dorsolamida. No hay otro medicamento que nos lleve a una capacidad de drenaje más alto, ¿vale? Entonces, eso también lo debemos saber, que el drenaje convencional del ángulo iridocorneal y de la malla trabecular es un alto porcentaje, más en el gato que en el perro, pero en el perro ese 15% que tiene de drenaje uveoescleral le va a permitir compensarse en las fases más agudas del glaucoma. El glaucoma congénito se va a presentar en otras razas, el glaucoma que le llamamos goniodisgenésico. Goniodisgenesis es gonios, quiere decir ángulo, genesia, formación, está mal formado, y entonces aquí hay un cuadro donde se muestran lo que son las razas predispuestas a la presentación de este síndrome, ¿no? Y las displasias de los ligamentos va a ser lo que conforma esa malla, que también van a estar mal formados, mal ubicados, muy cerrados, y esto también va a favorecer a la resistencia de la salida del humor acuoso y nos va a generar el glaucoma de tipo congénito, y también debemos considerar estas razas, ¿vale? Bien, eso nada más fue, digamos, de glaucoma primario, de ahí que la dificultad a veces para entender el tema de glaucoma puede ser bastante indigesto al inicio, pero estamos tratando a través de estos esquemas y estos videos de entenderlo. El glaucoma secundario, les decía, va a ser cualquier otra enfermedad ocular o cualquier otra patología secundaria que nos derive una inflamación o alguna estructura fuera de su lugar, como por ejemplo puede ser el cristalino. Algunas neoplasias también pueden favorecer esto. Entonces, todo lo secundario que pase alrededor del ojo que afecte el drenaje o la formación o el crecimiento excesivo de donde debe estar el ángulo o el bloqueo, va a generar un glaucoma secundario. Entonces, puede ser una inflamación anterior como la uveítis, puede ser la subluxación o la luxación tanto anterior como posterior del cristalino. Los tumores intraoculares también, porque cambia la conformación del tejido uveal, la mayoría de ellos. Las cataratas, como lo explicaba el doctor Paco hace unos momentos, también van a ser fenómenos que pueden favorecer al bloqueo del ángulo. Y hemorragias intraoculares, como vemos acá, pues un ifema grado 4, donde toda esta sangre finalmente se va a generar una coagulación y va a caer la fibrina y va a tapar la parte de abajo, o la parte ventral de ese globo ocular, nos va a generar también una resistencia para el drenaje del humor acuoso. Los posquirúrgicos también es muy importante, las cirugías de catarata puede ser, algunas cirugías corneales también puede generar en la inflamación que va a venir después del acceso quirúrgico, nos puede favorecer a un glaucoma secundario. Y bueno, el glaucoma maligno, que es una mala formación y donde el vítreo se escapa por parte de donde están los ligamentos y el cuerpo ciliar, migra hacia lo que es la cámara anterior, y el gel vítreo tiene una mayor consistencia, es más espeso,
y esto va a favorecer a que no pueda drenarse, se acumule en el ángulo o en la malla, y esto favorezca a que suba la presión, ¿vale? Porque los cuerpos y procesos ciliares siguen formando humor acuoso. Generalmente en uveítis vamos a tener una presión más baja, que es una de las características o de los signos característicos de uveítis. Va a bajar la presión, ¿por qué? Porque hay una inflamación. Recuerden que la inflamación va a afectar a los órganos, en este caso el cuerpo y proceso ciliar, y esto va a evitar que esté a su máximo nivel, esté edematizado, esté inflamado, y un órgano que esté inflamado, recuerden que tiene baja funcionalidad. De ahí que estos pacientes siempre muestran presiones bajas. Puede empezar con una uveítis, pero después de esa inflamación, esas proteínas van a tapar la malla y finalmente la falta, aunque se produzca poco, si no hay un buen drenaje, tarde que temprano se va a llenar el globo ocular y va a tener una resistencia mayor y puede generar este tipo de glaucoma secundario, ¿no? Entonces vemos ejemplos acá como una luxación anterior al cristalino, un paciente que ha tenido inflamación, vean, cuando hay pigmento y sobre todo que se deposita en la cápsula anterior del cristalino, nos indica que hay inflamación. También Rodrigo hablaba de la resistencia en la uveítis para la miosis, entonces para dilatar las pupilas. Muchas veces la pupila está completamente contraída, y entonces ustedes están poniendo algún fármaco para dilatar y no favorece la dilatación o tarda mucho tiempo. Mostraba Rodrigo láminas hasta de 50 minutos, es precisamente porque hay un proceso inflamatorio y eso genera una contracción de esos músculos y se mantiene la pupila en miosis, ¿no? Luxación posterior, aquí vemos que es luxación posterior porque alcanzamos a ver el iris y hay un creciente afáquico acá, ¿vale? Vemos una catarata en este gato bastante grande, y esto también puede llegar a generar una falta de drenaje porque muchas veces el iris, como está íntimamente relacionado con el cristalino, puede generar cierto grado de adherencias y no permitir la salida de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿vale? Entonces, esto también va a tener algunas complicaciones, ¿no? El ifema ya lo vimos acá, y finalmente, pues, la inflamación o la proteína agregada como el efecto Tyndall o lipopión también nos va a generar una resistencia mayor para el humor acuoso y esto puede favorecer a un glaucoma, ¿vale? Entonces, un paciente con glaucoma, de ahí que hay que identificar qué inició primero, cómo inició y si lo podemos controlar para que no siga y no siga afectando el ojo y podamos tener ese paciente lo más visual posible, ¿no? La secuencia de la patogénesis ya la vimos, se produce el humor acuoso en el epitelio ciliar, este humor acuoso va a atravesar la cámara posterior, atraviesa la pupila, llega a lo que es la cámara anterior y viene la evacuación, ¿vale? Aquí es donde se divide. Cuando el ángulo iridocorneal está disminuido, va a haber un índice de resistencia o va a haber mayor resistencia, perdón, y va a subir la presión intraocular, ¿no? Y esto se va a definir como un glaucoma de ángulo cerrado. Si no está cerrado el ángulo, entonces lo que pasa es que ese ángulo está normal, está abierto, pasa a la hendidura ciliar, después viene a la red trabecular uveal, pero esta red está obstruida, es decir, la malla está muy cerrada, tiene bastante proteínas o efectos inflamatorios que no permiten drenar correctamente. Esto va a generar aumento de la presión y esto es a lo que se le va a llamar un glaucoma de ángulo abierto. Bien, algo que nosotros debemos tratar de identificar son los signos. Generalmente el que mayor vemos es la piescleritis, o sea, hay una congestión de los vasos sanguíneos, como vemos en la mayoría de estos pacientes, y se ven tortuosos, ¿no? Se ven muy grandes, tortuosos, y que pueden llegar inclusive estar en todo lo que es la conjuntiva. Es dolorosa, el glaucoma es doloroso, por lo cual va a haber epífora, pueden presentar fotofobia al inicio, va a haber estamidriasis porque hay una incapacidad y el aumento de la presión también bloquea la actividad de los músculos del esfínter del iris. Va a haber buftalmia, que es el crecimiento, como no se puede drenar ese líquido, va a crecer el ojo. Ese ojo tiene colágeno, la esclera son fibras de colágeno, al igual que la córnea también tiene fibras de colágeno. Ese globo ocular es como inflar un globo que compramos recién, pequeño,
al inicio lo inflamos y está relativamente chico, pero conforme lo vamos inflando, ese globo puede alcanzar unas dimensiones más grandes. Es lo que pasa en el ojo. Entonces, a este signo se le llama voftalmia, ¿no? Entonces, cuando vemos el ojo crecido dentro de la órbita. El edema corneal, lo vimos al inicio, se va a ver ese ojo azul, apenas si se va a ver la pupila. Aquí lo vemos un poco más, un poco opaco, pero transparente. Y en algunos pacientes puede presentarse de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucha vascularización porque la córnea ha estado teniendo cambios también importantes por el glaucoma crónico y la neovascularización va a empezar a migrar y conformarse al centro de lo que es la córnea y podemos ver varios. Este se ve muy crónico, este paciente con una córnea ya casi gris, totalmente edematosa, vasos que ya atraviesan totalmente la córnea y muchos vasos que están ahí. La congestión de los vasos episclerales, les comentaba al inicio, pues es uno de los mayores signos que al aplicar algún medicamento como la anafasolina, si es una conjuntivitis, deberían desaparecer. Generalmente los vasos se mantienen porque es una reacción de lo que es el organismo por el crecimiento de la esclera y de la inflamación que está padeciendo el paciente. Muy importante, obviamente, cuando hay glaucoma, va a venir un proceso inflamatorio secundario que también hay que controlar. No solamente hay que bajar la presión, sino tenemos que controlar otros elementos inflamatorios, ¿vale? Entonces, estos pacientes, otro signo que van a tener o los propietarios les van a decir es que ya no juega, está de malas, está apático, baja su consumo de apetito, baja también a lo mejor los líquidos que ya no toman tanta agua y pueden estar pues con un dolor crónico. Algunos pacientes llegan a posicionar la cabeza sobre algunas superficies manifestando un dolor. En humanos, ellos pues, se expresa que el dolor de glaucoma genera como una migraña constante, un dolor hacia la sien, que puede generar inclusive mareos y náusea. Entonces, el paciente canino o felino, que pueden llegar a tener una inflamación aún mayor que en humanos, debe tener cierta sinología. Sin embargo, lo están expresando con signos, no con síntomas. Entonces, es muy importante, estos pacientes tienen dolor. Cuando se controla o se puede controlar el proceso de glaucoma, lo que manifiestan los propietarios es que pueden los pacientes regresar a su vida, digamos, habitual. Están más activos, están comiendo, se comportan de diferente forma porque estamos inhibiendo el dolor. Bien, el intenso blefaroespasmo también puede ser un signo, ya les decía la marcada epífora, pueden rascarse, hay pacientes que se tallan constantemente, se están rascando con los miembros torácicos. La congestión que vamos a ver episcleral característica se produce por una alteración del retorno venoso por ese aumento de la presión, como les decía, hay un proceso inflamatorio, está creciendo el globo ocular, entonces hay una alteración del retorno venoso. Los vasos tortuosos habitualmente pues no están asociados a la presencia y se ven como le llaman cabellera de medusa, o sea, vasos de este ejemplar de la mitología, donde se vean las serpientes en muy sinuosas, haciendo sus heces normales o su forma de S de estas serpientes, y entonces podemos ver esos vasos tortuosos, que así le llamamos, en los pacientes que llegan a presentar glaucoma. La midriasis fija en estos pacientes, en algunos les decía, se puede ver la transparencia aún con algo de edema, ¿sí? Y es un efecto mecánico de la presión intraocular que va a generar parálisis sobre los músculos del iris y entonces el paciente va a presentar tendencia a dilatar la pupila. Nosotros podemos hacer la respuesta a la amenaza y es negativa, podemos dirigir la luz para hacer un reflejo de deslumbramiento y no se cierra la pupila y también de alguna forma no puede percibir la luz. Entonces, estos pacientes ya tienen cierta afectación de la retina y del nervio óptico, lo cual, si no se para en ese momento, pues puede ser totalmente irreversible y llevará a este paciente a la ceguera total. Recuerden que algunos pacientes que llegan a tener midriasis, vean, la midriasis es diferente de un paciente que se ve completamente circular la pupila, pero acá podemos ver una pupila que no está tan circular, que está como en forma de D, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver un poco del epitelio
o más bien de lo que conforma la uvea, parte del pigmento que está adhiriéndose hacia, hacia lo que es el cristalino, la cápsula anterior, y esto debido a que ha habido un proceso de inflamación. Entonces el iris está muy, muy pegado hacia el cristalino y está generando inflamación. Cuando este se cierra, se contrae o se dilata, lo que genera es este infiltrado de pigmento sobre la cápsula anterior del cristalino y nos está dando dos datos, que hay inflamación y que el glaucoma también está generando un aumento de la presión, lo cual está haciendo que los dos órganos estén comprometidos y también puede ser un signo. Bien, el edema corneal, les decía, se está afectando por la compresión del endotelio, al no haber un endotelio que permita la deshidratación selectiva de la córnea, va a permitir la entrada de agua y entonces esto va a favorecer a que las fibras de colágeno del estroma se inflamen o se hinchen y esto va a producir ese efecto de poca transparencia, ¿vale? Cuando los límites de la presión suben a más de 40 milímetros de mercurio, generalmente lo que se va a afectar va a ser lo que es la membrana de Descemet. A eso se le llama estrías de Haaf y se ven como en esta fotografía líneas de ruptura de esa membrana de Descemet porque este paciente ha padecido picos de glaucoma, ¿no? Esta foto que es del doctor Rodrigo que me pareció bastante esquemática porque muestra esas estrías de Haaf y puede presentarse también en pacientes que son crónicos, ¿sí? Y en pacientes que pueden llegar a tener picos muy altos de glaucoma. Entonces, ahí es una de las situaciones por las cuales estamos teniendo signos que necesitamos comparar y también meter a la carpeta de todo lo que se está presentando porque el paciente es claramente un animalito que está teniendo problemas con glaucoma. Acá vemos un edema mayor, vean apenas si se ve lo que es la pupila, pero todo este como marmoleado debido a la presión intraocular alta, ¿vale? Bien, la buftalmia, les decía, es un signo donde se genera elasticidad por la que presenta la esclera, porque ese ojo no puede drenar ese líquido, se está inflamando, se está agrandando, y este es uno de los, también de los principales signos de glaucoma. Hay pacientes que llegan con un ojo, a veces se ve espectacular y gigantesco, y habrá que diferenciar entre si es buftalmia, si es exoftalmia y si es proptosis. Generalmente proptosis es cuando sale el globo ocular completamente de la órbita. Para saber si es buftalmia o exoftalmia, bueno, generalmente estos pacientes pueden llegar, ya cuando llegan con buftalmia están ciegos, ¿no? Un paciente que tenga exoftalmia no precisamente tienen que estar ciegos. Una de las cosas que pueden hacer es el efecto de retropulsión. Aunque el paciente tenga mucho glaucoma, la glándula o el tercer párpado va a exponerse cuando hagan retropulsión, pero hay que tener cuidado porque estos pacientes están adoloridos. Pero esa sería una forma de diferenciarlo y obviamente con todo lo que les comentaba. Generalmente con exoftalmia, muchos pacientes no están afectados de la capacidad visual. En cambio, con la buftalmia, la mayoría ya viene de un efecto crónico y entonces nos está dando datos de que ese paciente no está respondiendo a la amenaza, está ciego, está con dolor, etcétera, etcétera. Y obviamente lo más importante sería tomar la presión intraocular. Entonces, aquí vemos un paciente después de una necropsia, como el globo ocular ganó tamaño, se elongó, ¿vale? A diferencia del contralateral, ¿no? Que es más esférico, este se ve como un balón de fútbol americano y esto nos está indicando que ese paciente generó buftalmia o tuvo glaucoma durante mucho tiempo. Hay algunos cachorros a una etapa muy joven donde ya tienen esa buftalmia, ¿no? Vean este paciente que es un bulldog, para que parezca boxer, se los juro que era un bulldog. Entonces vean, ya tiene, este, tiene como 3 o 4 meses, los ojos están completamente edematosos, vasos episclerales. Aquí vemos, este no está tan buftálmico, pero vean este sí, con una desviación y obviamente es un paciente ciego, ¿no? Entonces, esto es lo característico de la buftalmia y es muy importante, bueno, identificarlo, pero la realidad es que cuando llegan con este grado de crecimiento del globo ocular, la realidad es que el pronóstico es prácticamente irreversible.
El efecto de la presión va a generar excavación de la papila óptica. Aquí vemos un acoplamiento del nervio. Entonces, es algo que cuando todavía es transparente la córnea, nosotros podemos observar. Vean la diferencia de un nervio óptico que tiene una anastomosis, vasos sanguíneos al centro, sus arteriolas y sus vénulas. Las vénulas, recordemos que son las más amplias, y las arteriolas las pequeñas, ¿no? Y vean un pigmento homogéneo en la zona no tapetal. Aquí hay un poco de brillo por el efecto de la cámara, pero vean este de acá. Aquí hasta el nervio óptico sin ningún vaso al centro de la anastomosis. Esto nos indica que hay un excavamiento de la copa óptica. Y vean, estos vasos de acá no son ni arteriolas ni vénulas, son vasos coroidales que tienden a presentar una coloración un poco más naranja, ¿no? Y vean focos de refractividad en esta zona que estamos observando acá. Esto nos indica que este paciente, obviamente, pues ya su retina es completamente infuncional. No vemos vasos hacia ninguna zona de la retina. Y este paciente ya padeció el glaucoma y finalmente ya no tiene ninguna funcionalidad y hay una degeneración. Y en algunas ocasiones puede haber también desprendimiento de la retina. Aquí un aumento, vean cómo no hay vasos, está completamente solo el nervio, excavado. Y la diferencia de este, ¿no? Donde vemos el anillo neuroretiniano, donde vemos la mielina, y aquí pues este ya vaso está pálido, este nervio, y la diferencia es muy importante. Entonces, la exploración oftálmica en esos pacientes sospechosos o predispuestos o que empiezan a tener picos de glaucoma o picos de presiones ligeramente altas que ya llegan a los 24, a los 25, están en los 26, algunas razas varían, por ejemplo, los bulldog inglés siempre pueden marcar más de 28 milímetros con diferentes tonómetros. Recordemos que cada tonómetro puede tener un rango de error, pero la mayoría de estos pacientes, a pesar de que no los presionamos mucho o de que lo hacemos lo más lento posible o sin afectarlos o sin agarrarlos o sin excitarlos demasiado en el manejo, pueden marcar presiones altas. Si tienen presiones altas, la obligación de uno en oftalmología es asomarse y revisar la retina como se encuentra. Si vemos cambios, si vemos que esa retina no ve bien, si hacemos los reflejos fotocromáticos, etcétera, etcétera, y vemos que hay signos que nos estén dando datos precisamente para llegar a otro momento de la exploración o sugerirle al propietario algún nuevo estudio para corroborar que no se ha predispuesto el glaucoma. Entonces, aquí está lo que les decía. Este paciente es un bulldog que tuvo una inflamación severa. Usted nos lo manda el doctor Eimer. Y entonces me preguntaban, doctor, ¿va a volver a ver? Yo veo un edema severo, una pupila que a pesar de que pudiera estar cerrada, la veo comprometida con mucho tejido, o sea, un efecto Tyndall muy, muy alto. Entonces, aparentemente, el paciente pues presentó de la nada. Me decían que 2 o 3 días había estado normal. Entonces, yo al no ver absolutamente nada, pues tengo que solucionarlo con un método de imagen. Le hacemos el ultrasonido oftálmico y vemos como si hay un componente donde el complejo retina coroides esclera pues no está en su mejor posición, ¿no? Y hay un desprendimiento. Recuerden que les decía que la inserción del nervio está a nivel de, perdón, la inserción de la retina es a nivel del nervio y de la hora serrata, lo hace el vitrio, mantiene la retina en su lugar. Entonces, este paciente presentó desprendimiento de retina por el proceso de glaucoma tan agudo que tenía. ¿Cómo está el pronóstico? Pues a pesar de bajarle la presión, a pesar de todos los esfuerzos, con un glaucoma y con desprendimiento de retina, la verdad es que no son buenas noticias para el paciente y, bueno, para el propietario, y obviamente pues la función visual está muy afectada en este tipo de pacientes. Bien, el daño al nervio óptico se da por una disrupción aguda de la cabeza, del nervio. Este puede ser irreversible, generando presiones arriba de 40, de 50, puede acabar con el ojo a veces hasta en 24 horas, ¿no? Aquí vemos cómo el ángulo o el bloqueo puede ser de ángulo cerrado o de ángulo abierto, regresa lo que es el líquido y toda la compresión va a ser hacia la parte posterior. Esto va a comprimir la retina y a su vez el daño principal va a ser a nivel de lo que son las fibras de las células ganglionares, que van a ser los que transmiten la información hacia el cerebro, y entonces esto va a tener una degeneración, ¿vale?
una vez, así es lo que les platicaba de cómo se ve excavado, cómo se ve deprimido este nervio óptico por el aumento de la presión. Y una vez que está así, desafortunadamente ese paciente no va a tener ningún pronóstico bueno, ¿vale? Entonces, lo que vemos acá es como la compresión es máxima. Denme un segundo. En el video de aquí vemos la presencia de la compresión sobre todo lo que es el nervio óptico, lo va deprimiendo, ¿sí? Va haciendo una copa más profunda, y el que va a sufrir realmente va a ser esta transmisión de todo lo que es la información de la retina hacia lo que es el cerebro. La depresión del nervio o la excavación del nervio óptico va a ser muy severa, también dañando el flujo de flujo axoplásmico, y esto va a generar pues definitivamente una ceguera. Esto es lo que tenemos que observar en pacientes cuando todavía es transparente esa córnea y poder visualizar el grado de acoplamiento óptico. Ok, entonces el diagnóstico de glaucoma se va a basar en los signos clínicos, todos los que mencionamos: vasos de medusa, congestión, epífora, fotofobia, dolor, midriasis reflectiva, inapetencia, un grado de hiporexia o anorexia, y más lo que nos complemente, también buscar algún otro signo, pues obviamente todo lo que es el componente de enfermedades infecciosas habrá que preguntar si no está involucrado, ¿sí? Y entonces necesitamos esos signos clínicos, ya tenemos. Algo muy importante va a ser el estudio de la presión intraocular con un tonómetro, observar el fondo de ojo, como les estábamos comentando, el estudio clínico del ángulo iridocorneal por medio de la goniscopía, en algunos momentos el ultrasonido, y bueno, ya cuando hay la enucleación en un paciente, pues finalmente con estudios histopatológicos. Mencionaba el doctor Paco Simo que finalmente también hay otros estudios como el OCT, donde también pueden verse los daños que puede presentar a nivel del nervio óptico, ¿no? Entonces, aquí pues lo que les decía es tratar de explorar la retina. Con el oftalmoscopio directo se puede hacer. Recuerden que hay que moverse a dirección de donde se mueve el globo ocular el perro. Generalmente ningún perro nos va a mirar de forma fija y hay que estar jugando con el oftalmoscopio para poderlo observar. Ver la relación de vénulas arteriolas, ver que esa retina no esté hiperreflectiva, ver que no esté excavado, ver que tenga mielina, y obviamente pues que tenga una capacidad visual adecuada, ¿vale? Si no la tiene, se ve como en el video de abajo, donde ya no hay vasos retinianos, donde hay poca brillantez de la retina, inclusive aquí se ve turbio el vítreo, el nervio se ve alrededor un aro negro, que quiere decir que está deprimido, ¿sí? Y los vasos que ustedes ven en la parte posterior son vasos coroidales, es la coroides ya expuesta, o sea, la retina ya se acabó. Y estos pacientes llegan a tener un mayor brillo en lo que es la zona tapetal. Pero en este caso, la inflamación estaba generando un efecto Tyndall del vítreo, por lo cual no se puede observar correctamente. Entonces, si vemos en ambas imágenes, la diferencia es muy importante. La tonometría y la goniscopía, pues va a ser también algo fundamental. Pues para saber si tiene presión alta, pues sí podemos hacer una pequeña evaluación física, tocarle los globos oculares y pensar si está alto o está baja la presión, pero no es suficiente. Relativamente es algo que nos puede dar una idea. Por ejemplo, alguien siente los ojos muy tensos, ve algunos signos, ve que el paciente tiene incapacidad visual, entonces puede ser momento de mandarlo a algún médico que tenga un poco más de equipo, un poco más de experiencia para que determine si es un grado de glaucoma, ¿sí? Entonces la tonometría es muy esencial para esto, ¿no? Finalmente es como cuando hacemos medicina interna y, bueno, si un paciente se siente caliente, no quiere decir que tiene fiebre. Para eso están los termómetros y ponemos el termómetro y realmente nos arroja un dato de temperatura. Entonces podemos saber si tiene fiebre o no tiene fiebre. Posiblemente ese paciente venía caminando, posiblemente previo tuvo ejercicio y entonces la temperatura externa puede sentirse que está más alta, pero finalmente la interna es la que nos va a decir si realmente tiene fiebre. Obviamente, si hay signos clínicos que lo acompañan. La goniscopía, les decía, es como para estudiar el ángulo iridocorneal y saber si esos pacientes van a tener problemas más adelante.
Me parece que un punto importante del glaucoma es la prevención. Desafortunadamente, no toda la gente hace este tipo de consultas preventivas, ya cuando el paciente no ve, cuando lo ven oscuro el ojo, cuando lo ven rojo, cuando lo ven que llora, cuando ve que está muy molesto, etcétera, etcétera, es cuando acuden con el médico veterinario. Y bueno, una de las partes importantes va a ser que busquemos el fomentar que estos pacientes lleguen a una temprana exploración oftálmica, ¿vale? Entonces, de hecho, nosotros, desde lo que son más cachorros, que algún paciente llega a otra situación de medicina interna, otro paciente, generalmente les revisamos los ojos para ver si no encontramos nada y hacerle el comentario previo al propietario para que veamos o considere él que puede presentarse algo más adelante y lo tenga en cuenta. La tonometría, la presión va a ser en promedio de 15 a 25 milímetros de mercurio en el perro y en el gato puede presentarse de 15 hasta 27, hasta 28 milímetros de mercurio podría ser, considerarse de alguna forma normal, ¿sí? Sin embargo, habrá que ver signos, ¿vale? Es lo mismo como en el ojo seco, o sea, en los gatos que donde marca el Schirmer un poco más bajo, si no tienen ningún signo, posiblemente no esté cursando con ojo seco, sino que los gatos tienen cierto puntaje menor de lo que es la prueba de lagrimal de Schirmer, y eso no quiere decir que esté enfermo, ¿no? Pero finalmente tenemos un dato y hay que tenerlo en la historia clínica. Pero como promedio, esos serían los que vamos a esperar en los pacientes. Los tonómetros, pues hay de varias presentaciones de tonómetros. Tenemos la tonometría, lo que les decía, la digital es como tocar el globo ocular, pero tendríamos que tocar todos los globos oculares que lleguen a la clínica como para tener un estándar y nosotros saber qué es duro y qué es flojo, ¿no? O que está de menos dureza. Eso es muy de cada quien, ¿no? Para mí algo muy duro puede ser algo que para otra persona realmente no tiene la misma firmeza. Entonces, eso es muy subjetivo. Pero realmente, pues esto no es un elemento, o sea, podría darnos un indicativo, pero realmente no tiene ningún valor diagnóstico. La presión se tiene que tomar con un tonómetro y pues no hay punto de comparación. Entonces, pues si requieren hacer oftalmología o quieren hacer oftalmología, la realidad es que por lo menos deberán tener el tonómetro de Schultz para hacer lo que es la tonometría de indentación, que se considera una de las más exactas. Sin embargo, pues en un humano obviamente hay una cooperación bastante alta. En un perro que tiene dolor, que es inquieto, que está consentido, etcétera, etcétera, nos podemos enfrentar a una tonometría que puede durar hasta 30 minutos intentándole tomar la presión, sacando la media y poniéndolo en la tabla de Pfeiffer, que así es como se llama la tabla que nos ayuda a revisar el marcaje que da la balanza y que no lo traduce en milímetros de mercurio. De ahí que el tonómetro de Schultz tiene tres pesas y hay que graduar las pesas, generalmente con la de 5.5 se pueden hacer perros pequeños. A veces, si no coincide, hay que cambiar la siguiente pesa y si no nos da, hay que cambiar a la siguiente pesa que es de 10 gramos. La de aplanación o el tonopen es relativamente más sencillo. Podemos inclusive hacer tonometría en pacientes no convencionales. ¿En qué consta? Al igual que acá hay que poner una gota de anestésico local para que no sienta la córnea, porque si no jamás lo vamos a hacer. Aunque alguna vez creo que estaba platicando con el doctor Pablo Sande y me decía que creo que en alguno de los estudios hubo una comparación sin anestesia y que era realmente la presión real, ¿no? Algo me comentaba al respecto, no recuerdo bien, pero ahorita me acordé cuando les comentaba. Pero tanto la de Schultz como la de aplanamiento o el tonopen debe llevar anestesia. Entonces, ya una vez que está el paciente, obviamente no hay que agarrarlo del cuello, no hay que generar mucha compresión. Hace poco tuvimos un paciente que aparentemente tenía glaucoma, estaba muy, muy, pero muy tenso el paciente y lo estábamos manejando entre tres personas y nos salía con picos altos de presión. Finalmente alcanzamos a ver en la exploración que tenía una úlcera corneal y entonces necesitaba yo medir correctamente para saber qué iba a mandar. Hicimos un bloqueo del nervio auriculopalpebral, relajó los párpados y pudimos tomar la presión y entonces ya nos dio datos más reales, datos más bajos que yo consideraba como para ajustar el tratamiento. Entonces también son cosas que debemos considerar en las presiones, ¿vale?
Y tenemos el tonómetro de rebote, que es el que ahora está más presente, o digamos que está más de moda. La única desventaja es que siempre debe estar en horizontal, porque si no, lo que es el pistoncito o el que sale y entra hacia el tonómetro puede marcar. Y si se fijan ustedes en el video, hay veces cuando marca verde todo el tiempo está correcto, cuando marca roja es que cambiamos la mano de la inclinación y esto nos puede favorecer. Entonces, este tonómetro de rebote trae este pistoncito que va tocando la córnea, la toca de forma muy rápida y el paciente ni cuenta se da. Entonces, aquí la ventaja, bueno, también la calibración y el que es más nuevo, el Tonovet Plus, es que no necesitan anestesia tópica, ¿sí? Simplemente lo pueden hacer directamente. Es tan rápido, aquí se los puse en cámara lenta para que vean cómo toca la córnea, pero es tan rápido que ni se da cuenta el paciente, ¿vale? Y todo dependerá de los factores y del tipo de glaucoma que presente ese paciente. Entonces, ¿por qué es importante la tonometría? Vean este paciente, tiene signos y ustedes me van a, de lo que venimos platicando, tenemos varios en este paciente. Tenemos vasos epiesclerales congestivos, tortuosos. Tenemos edema, ¿sí? Se observa edema en la córnea, perdón. Y tenemos una pupila que aparentemente se ve dilatada, ¿vale? Entonces, bueno, si a mí me mandan esta foto de un base, entonces, que tienen predisposición al glaucoma, si yo no lo tengo enfrente, yo podría decir que tiene glaucoma, ¿vale? Si vemos una imagen más amplia, vean, muy parecido a los signos, está lloroso el ojo, tiene vasos sanguíneos en la córnea, como los ven por acá, ¿sí? Vamos a aumentarlos, vean, vasos sanguíneos que atraviesan la córnea, tiene un edema, aparentemente una pupila reflectiva, vasos tortuosos, una conjuntivitis. Prácticamente este paciente tendría, de verlo, podría ser glaucoma. Le tomamos la presión y tiene 10 milímetros de mercurio. De ahí que es muy importante la tonometría. O sea, porque este paciente tenía uveítis. Y recuerden que la uveítis, junto con el glaucoma, pueden tener signos compartidos. Y lo más importante sería, pues, realmente tomar la presión. En este paciente que tiene una úlcera corneal, que aparentemente el tratamiento va bien, pero que presenta glaucoma, el PUG es predispuesto también al glaucoma, puede ser por secundario por la lesión que tiene, pero la forma tiene buftalmia, tiene vasos congestivos, pues se estaba tratando contra una úlcera y vamos a tratar de ubicar si tiene una lesión. La úlcera es superficial, abarcando gran parte de la córnea, pero ese globo ocular está muy expuesto. Se toma la presión y es un paciente que está marcando por arriba de los 30 milímetros de mercurio. Entonces, es un paciente que sí, o sea, se estaba tratando contra una úlcera y que tiene que ver el glaucoma. ¿Cómo lo sabemos? Pues tomando la presión. Entonces, tener el tonómetro en oftalmología, pues es algo que se necesita y se requiere para diagnosticar el glaucoma. Es muy importante porque si un paciente que empieza a tener picos y lo detectamos a tiempo, podemos pedirle otro estudio y ver la forma de que no llegue a presentar el glaucoma. Finalmente lo va a presentar. Al glaucoma le llaman la muerte silenciosa del globo ocular, una vez que empieza, que libera todas esos factores, esos elementos químicos, empieza con una destrucción de las células, empieza una reacción en cadena y nada la para. Tanto en humanos como en lo que son animales, el glaucoma es la muerte silenciosa de la visión y del globo ocular, pero finalmente pues a un paciente se le puede dar la oportunidad con la presencia visual, ¿no? Entonces, mi abuelita tenía glaucoma y ella falleció a los 99 años controlada con un derivado de prostaglandinas. Entonces, pues ella, a pesar de su avanzada edad, nunca perdió la visión. Un globo ocular lo había perdido por glaucoma y el otro globo ocular, pues lo mantuvo hasta una avanzada edad y fue una calidad de vida para ella porque podía hacer sus cosas, ¿no? Una persona tan grande podía hacer sus cosas sin la necesidad de un apoyo, en este caso no visual, porque a lo mejor necesitaba un bastón y con esa edad, pues la serie de accidentes se podía presentar más alta. Entonces, a un paciente que lo llevemos a un año, dos años más, con una buena calidad visual, pues sería muy importante, ¿no? Bien, el ángulo iridocorneal, en algunas especies, por ejemplo en los gatos, se puede ver a simple vista, que es esta parte de acá. Aquí se ven los ligamentos y la malla, como se observa, abierta, ¿sí?
Entonces, este es un gato con una toma lateral. En las aves también se ve a simple vista, aquí como lo vemos en un búho virginiano, este es un tecolote de los zancones. Entonces, se ve bastante bien lo que es el ángulo iridocorneal. En los perros no se ve tan fácilmente y hay que utilizar otros estudios. La gonioscopía es muy importante y hay varios tipos de lentes de gonioscopía. Principalmente hay que buscar pues uno que pueda, pues, podamos utilizar en varias razas, porque no todos los ojos son del mismo tamaño. En humanos pues tienen, digamos, un estándar de tamaño, pero no es lo mismo tomarle la gonioscopía a un Yorkshire que a un gran danés o un pastor alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ubicar con este estudio si el ángulo está abierto o si esa malla trabecular está cerrada, ¿vale? Entonces aquí vemos en este esquema, que está en el libro del doctor Esteban Martín, de cómo se ve desde muy cerrada, de cómo cambia la fracción y que se considera en el 1 estrecho, en 2 ligeramente estrecho, el 3 es abierto y el 4 ampliamente abierto. Este paciente no debería tener problema y es como se ve, se hace la gonioscopía. Este esquema que viene en el JELAT, entonces aquí también nos muestra imágenes de cómo se ve cerrado, cómo está abierto. La parte café es el iris, este es la malla, y hacia arriba está la parte pigmentada y después lo azul esquematiza la córnea, ¿no? Y las posiciones del lente, lo tenemos que ver de diferentes posiciones. Hay de 4 espejos, está el KP, están el de tres espejos para nosotros hacer una gonioscopía. Esto se puede hacer en pacientes que cooperan, pues se puede hacer porque se tiene que observar con la lámpara de hendidura. Solamente hay que dormir la córnea y aplicar un gel y el lente y observarlo, tratarlo de observar en los 360 grados. Entonces, con esto yo ya sé que este paciente, si nosotros vemos algo que está estrecho, como este, o como este, podemos decirle al propietario que hay que estar muy pendientes y a cualquier signo de ceguera o de déficit visual, que de inmediato se comunique o nos contacte o contacte al oftalmólogo de su preferencia para que podamos tener una oportunidad con esta enfermedad. Entonces aquí vemos cómo se ve el iris, aquí vean cómo están los ligamentos, un ángulo que se ve abierto, ¿sí? Acá está la córnea, aquí hay otro, vean en esta parte cómo está la córnea y aquí vemos esta serie de lo que es el ángulo, que se ve también abierto y las mallas un poco extensas, ¿no? Aquí está un video que está también en la red, donde podemos observar, aquí está un paciente que está sedado, no está en sus 5 sentidos, se le pone gel, este es un lente de KP, y vean, ahí se ve cómo está la parte de la malla, de los ligamentos. Lo que estamos buscando es ver esto, ¿sí? Entonces, estos lentes de KP, la ventaja que tienen es que pueden ser desde los 13, los 14, hasta los 17 milímetros, y entonces nosotros podemos observar el ángulo y podemos diagnosticar a esos pacientes, ¿no? Sobre todo los que tienen una estrechez o una cerradura de esa malla trabecular, la podemos observar y comentarle al propietario para saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, este video está muy explícito de cómo se hace, del doctor Huguet, que está también en España, y entonces me pareció bastante descriptivo para esta charla. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos el del gato, cómo se ve el ángulo. A diferencia, estos ya son de perro, vean la diferencia, que aquí solamente se ve el iris y no hay como mucho espacio. Acá vean, hay un buen espacio, pero vean, toda la trabécula está muy, muy cerrada, ¿vale? A diferencia de este paciente que se ve ligeramente aquí viene cerrado y aquí se empieza a abrir. Este paciente que se ve bastante abierto con los ligamentos con espacios. Este por ejemplo, este era de un Boston. Vean que está completamente cerrado. Tiene una sinequia este Boston. Vean, tuvo una úlcera y quedó con un atrapamiento de lo que es el iris. Pero vean que no hay nada de esta malla. Está completamente cerrada y el propietario se le comentó que en algún momento había que estar muy pendientes. Este paciente, un domingo, me llamó el propietario y me dijo: doctor, es que amaneció la perrita sin ver. Entonces, le digo, pero es que la acabo de ver el miércoles. Dice, pues estaba muy bien, en la noche jugó todo el asunto, y hoy ya no ve. Llegué, pues tenía un pico de 40 y tantos milímetros de mercurio, pero él ya sabía que lo que hizo fue lo que yo le dije: ¿sabes qué? Tu paciente tiene el ángulo muy mal, está muy estrecho,
y en cualquier momento pues puede generar también glaucoma. De hecho, la estaba yo viendo porque el otro ojo tiene glaucoma y ya no ve, ese era el único ojo funcional que tenía, ¿vale? Entonces, pues necesitamos ver estos espacios. Vean, aquí se ve como la malla, ¿sí? En algunos pacientes, lo que pasa es que todos estos pacientes tienen un problema, entonces no siempre está transparente, ¿no? Pero vean la diferencia aquí, cómo se ve completamente negro, a diferencia de esto, ¿no? Que se ve con una apertura aceptable, ¿sí? Del iris hacia acá, hacia la córnea. Vean, vemos los espacios de esa malla. Y aquí en un paciente que tiene algo y de repente está cerrado. Entonces, en algunas partes están cerrados, pero nos ayuda a nosotros para poder diagnosticar y para poder ver si en algún momento vamos a tener que actuar de diferente forma. Ahora, la parte donde nos tenemos que explicar qué pasa, aquí este paciente que tenía uveítis, que tenía un sangrado, que podía ser cuando sangre del globo ocular, también lo mencionó Rodrigo, parte de la uveítis, pues hay que buscar cuál es el efecto, ¿no? Puede ser una gammopatía, desprendimiento de retina, neoplasias oculares, ¿sí? Traumas como tal también pueden presentarse. Entonces, es momento de buscar. Este paciente, si no se controla, si no bajamos ese ifema, si no hacemos algo antes de que genere muchos cambios, pues puede entrar en glaucoma. Este paciente empezó con tratamiento de uveítis, tomamos la presión, estaba muy baja en 4 o 6, empezamos con esteroides tópicos, esteroides orales, pusimos, sabíamos que la presión estaba baja, pusimos midriáticos, ¿para qué? Para evitar que por la fibrina el iris, y como hay baja presión, se pegara con el cristalino. Empezamos también con diclofenaco, que ya lo tenemos en la línea de chinoides, Lodivet, diclofenaco oftálmico. Entonces empezamos con todo eso, empezó a mejorar, dio datos no visuales, porque con este ifema casi siempre el pronóstico es bastante malo, pero pues teníamos que empezar con el tratamiento y ver cómo se iba a presentar. Al no tener ninguna evidencia, empezó a presentar muchas molestias. Ya vemos que aparte del ifema, pues hay una congestión de vasos epiesclerales, el ifema no cede, ¿sí? Ya empieza a crecer un poco el globo ocular y cuando le tomamos la presión, pues ya está por picos de 35, de 37, de 42, ¿no? Entonces, yo no veo nada, no puedo ver la retina, no veo si hay un desprendimiento, no veo absolutamente nada. Entonces, lo que hago es hacer una ultrasonografía, un ecograma, y veo que hay sangre tanto en el segmento posterior, aquí está el cristalino, si lo ven con ese efecto anecoico, y hay sangre, aquí está el iris, vean cómo hay sangre en la cámara anterior, en todo el segmento posterior. El pronóstico es bastante malo para este paciente y ya está entrando con glaucoma. ¿Qué pasa? Que la sangre está bloqueando el ángulo iridocorneal, esa fibrina está depositada en la malla trabecular y pues no hay por dónde, se sigue produciendo el humor acuoso, pero hay sangre, hay fibrina y pues ya no cabe en todo. Sí, obviamente la resistencia que está generando el ángulo es mayor y entonces está subiendo la presión. Entonces, pues desafortunadamente este paciente pues fue bastante afectado, son complicaciones del sangrado y hay que identificar cuál es el origen del sangrado, porque el otro globo ocular puede presentar la misma tendencia, que hay un ifema, ya que esto nos genere complicaciones del otro globo ocular, ¿vale? Entonces, vean, este es el otro globo ocular, donde no se observa que hay ese ifema como tal. Aquí, así es como se debería ver el globo ocular en anecoico, ¿sí? Acá se ve el iris, o sea, aquí se ve la cápsula posterior del cristalino, entonces este ojo era el contralateral y se veía bien. Pero vean la diferencia de tamaños, 21, este tiene 19, y el contenido de sangre, y obviamente está teniendo buftalmia, ¿sí? Como hay una resistencia, pues para dónde salga el agua, entonces está ganando tamaño el globo ocular. Entonces, bueno, aquí identificamos que el ifema es una de las tendencias, si no para el ifema, muy probablemente va a entrar en glaucoma este paciente. También algo importante es con estos pacientes hay que medir la presión, porque si llegan con el ifema relativamente agudo y las tendencias de la presión son altas, no es bueno manejar los midriáticos. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿verdad? Lo habíamos comentado, en los cuerpos ciliares se produce el humor acuoso, pasa a la cámara posterior, atraviesa la pupila y le da un llenado a lo que es la cámara anterior. Tenemos lo que es el ángulo, que lo forma entre el iris
y la córnea y tenemos la red trabecular, ¿vale? Pero cuando hay sangre, entonces, ¿qué va a pasar? Que la sangre se va a depositar a este nivel y va a generar resistencia de la malla y entonces esto nos va a generar que se tapone, ¿vale? Y entonces esto, pues, vamos a tener esa falta de salida del humor acuoso y nos va a complicar la situación. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene IFEMA? Lo que tratamos de hacer es quitar la relación del iris con el cristalino porque está inflamado, entonces esto va a generar un roce y va a generar sinequias, ¿no? Entonces nosotros al poner una gota de algún midriático tratamos de quitar el iris de encima de la córnea. Entonces cuando se dilata el iris, entonces crea un espacio entre la pupila y se eleva, ¿no? Entonces, aquí ya no hay datos de que pueda haber sinequias. Pero en pacientes que tienen esta parte del glaucoma, cuando se dilata la pupila, se pliega el iris hacia la zona periférica y entonces esto va a cerrar el espacio, es decir, el iris se contrae hacia acá y cierra también lo que es el ángulo, ¿no? Obviamente, si nosotros vamos a revisar a un paciente de la retina y hay que dilatarlo, hay que considerar primero la presión, principalmente en oftalmología. No dilatamos y después tomamos la presión, porque inclusive dilatada puede generar un cambio en las medidas de presión intraocular, ¿sí? Y esto entonces, ¿qué pasa? Que el iris cuando está al centro forma esta angulación, cuando está cerrado, cuando el iris se pliega hacia la periferia, entonces bloquea ese ángulo y el índice, la resistencia puede ser mayor y esto nos va a llevar a un glaucoma, ¿sí? Entonces las pupilas, entonces cuando están dilatadas, pueden generar esta contractibilidad o esta contracción hacia lo que es el ángulo y entonces por eso es que en glaucoma está totalmente contraindicado el uso de midriáticos, ya que es muy importante saber cuál es la presión intraocular como para, nosotros, si tenemos otra situación oftálmica, bueno, se pueden poner midriáticos en caso de la uveítis. Si es un paciente que tiene IFEMA como el que vimos y ya está comprometida la presión, a ese paciente ya ni de broma le pongan midriáticos porque esto lo va a llevar a una crisis de presión intraocular. Y aquí tenemos lo que les decía, el iris está relativamente íntimamente ligado con el cristalino, aquí digamos que está extendido, tenemos una angulación, pero cuando el iris le ponemos una gota de midriático, se contrae, y entonces baja la angulación, ¿se dan cuenta? Entonces, en los pacientes que tienen glaucoma, los midriáticos están completamente contraindicados, ¿vale? Inclusive, si en la primera exploración no ven la retina porque viene muy contraído y eso, pues tendrán que, el oftalmoscopio te hay un punto que es más pequeño que los otros, eso es para una pupila contraída, y quitar completamente la luz y estar bajándole un poco la intensidad al oftalmoscopio para poder nosotros ver si hay una lesión, pero no podemos dilatar esa pupila porque el riesgo es muy alto para ese paciente, ¿vale? Entonces también algunos pacientes que llegan a tener esta fibrina o estos coágulos donde están con cierta capacidad visual, en algún momento también pueden ser retirados los coágulos y poner alguna situación, algún medicamento que elimine toda este tapón vascular, ¿sí? Como es el TPA, para que este paciente tenga una mejor recuperación. Aquí estamos quitando ese coágulo en un gatito que aparentemente venía por trauma. Se le hicieron las pruebas, entonces los propietarios nos aceptaron sacarle el coágulo porque tenía todavía una capacidad visual. Y bueno, lavamos la cámara, pusimos el TPA y posteriormente, pues era negativo leucemia, era negativo ácido felino, por eso proseguimos. Pero después este gatito empezó a tener más complicaciones, y al parecer lo que tenía era peritonitis infecciosa, ¿no? Y que es muy característico de estos, generar ese sangrado por una inflamación, por un compromiso con la vasculatura, y que generan también muchas enfermedades infecciosas, pueden llegar a generar un sangrado, también como Ehrlichia, también puede llegar a generar esos sangrados. Entonces, vean que todo lo que es el IFEMA o la sangre, que pueden tener todas estas situaciones, uveítis, trauma, neoplasias, causas congénitas, enfermedades sistémicas y vascularización, pueden llevar a un sangrado y el sangrado a su vez derivar en un glaucoma, por lo que ya veníamos explicando, ¿no?
la fibrina que genera cine, que es la oclusión de la pupila, puede generar una catarata porque ya no se nutre correctamente el cristalino, puede una tisis vulvar y un ifema recurrente, es decir, que esté sangrando constantemente. Inflamación llama a inflamación y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Bien, otra situación que nos va a aumentar la presión intraocular puede ser por un efecto secundario de una neoplasia. Aquí vemos un ojo donde se le ve la mitad de la pupila y esto nos está dando datos de que posiblemente hay un crecimiento en esta zona y hay que ubicarlo. Aquí vemos, fíjense en la imagen aquí del libro del doctor Esteban, cómo este es una coroides, un cuerpo ciliar y el iris. Aquí viene la coroides y en el cuerpo ciliar está difuso, está deforme. Entonces, quiere decir que está creciendo algo acá, está desviando la posición del cristalino y esto también puede reducir el flujo del humor acuoso y generar un glaucoma secundario. Aquí fíjense, o sea, aquí el humor acuoso sale por el proceso ciliar y rellena lo que es la cámara anterior. Pero aquí la neoplasia está muy cerca del cristalino, no sale el humor acuoso, se queda en la parte de atrás, empuja al iris que ya también está teniendo gran tamaño y ya obliteró la mitad del ángulo iridocorneal. Entonces, como consecuencia, vamos a tener un aumento de la presión intraocular. Y aquí vemos este paciente que está acá, este es su ultrasonido, ¿no? Entonces, vemos que hay una diferencia específica en esta parte. Aquí sí hay hiperecoica, una sombra hiperecoica, la cual está desplazando ligeramente el cristalino, pero que atraviesa los cuerpos procesos ciliares, se continúa con el iris, pues es un melanoma, ¿no? Vean el cambio, aquí está el iris en la parte, digamos, dorsal, y entonces esto que vemos acá es esto que se observa acá, lo cual este paciente, a pesar de que todavía tiene cierta capacidad visual, ya me está presentando picos de 35 milímetros de mercurio. Entonces, secundariamente, la neoplasia está generando un glaucoma de tipo secundario, por lo cual, pues, es más inestable que el dólar esta situación. El iris bombé, ¿qué es el iris bombé? La pupila en sus 360 grados se fija al cristalino, ¿sí? Como lo vemos acá, el cristalino queda, el iris queda completamente pegado al cristalino y entonces el humor acuoso no puede salir. ¿Qué va a pasar? Que se va a rellenar la cámara posterior, no va a pasar hacia lo que es el segmento posterior, pero se va a llenar aquí, esto va a comprimir el espacio. Esto se va a regresar y entonces va a crecer en forma como de sombrilla o de paraguas, ¿no? Se va a ver una oclusión, como vemos aquí todos estos iris están pegados, vean en esta catarata ya una uveitis facoinducida, pero ya están completamente cinequeadas los 360 grados del iris, al igual que en este paciente. Entonces no sale el humor acuoso. Al no salir, pues no se puede drenar y si no se puede drenar va a subir la presión y esto nos va a generar lesión sobre la retina, lesión sobre el nervio óptico. Y esto nos va a comprometer con el paciente a que entre en glaucoma. Entonces, muy importante diagnosticarlo. Vean aquí todo el iris se ve hacia el centro y vean puntos de pigmento sobre lo que es el cristalino. Vean este cristalino y se ve totalmente abombado y una pequeña, ya no, aquí inclusive al inicio con midriáticos no se dilataba. Al inicio lo tratamos de dilatar o de quitar esta sinequia, no se pudo, y ahora ya está contraído, ya está aventando el iris hacia la parte de adelante. Este gato con glaucoma bilateral está completamente adherido el iris hacia el cristalino y está cataratoso. Ustedes se fijan que el cristalino no es blanco, digo, no es transparente, se ve completamente blanco. Y acá una catarata que está liberando muchas proteínas, entonces lo que está generando es que se pegue el iris completamente a lo que es el cristalino y no puede salir el humor acuoso, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo vemos en este esquema. De la pupila hacia la cámara anterior. Entonces, vean, no puede salir el líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el iris va a crecer y va a obliterar lo que es el ángulo iridocorneal y esto nos va a aumentar la presión, ¿no? Esto es lo que pasa con estos pacientes que tienen ese problema, ¿no? Lo que estamos viendo acá, lo estamos viendo acá arriba, lo voy a poner de nuevo, donde el líquido está cerrado, está pegado acá, regresa, no hay por dónde salir, se está produciendo más líquido, va a empezar a bombar el iris y cierra el ángulo, ¿no? Y obviamente todo esto empieza la compresión hacia atrás y esto va a generar el glaucoma, ¿vale? Por lo cual, otra situación donde el ángulo, donde se va a presentar un glaucoma y en un paciente que tenía uveítis, que tenía una infección,
que tenía otra situación, finalmente desencadenó un glaucoma secundario por situaciones que están anexas y hay que nosotros tratar de identificarlas y diagnosticarlas. Aquí un gato que tiene, pues hasta ahorita parece que tiene peritonitis infecciosa. Vean, el iris ha generado mucha inflamación, se ve pigmento, se ven ya diferencias en el cristalino y el iris está pegado en los 360 grados. Entonces, este paciente ya está con tratamiento, ahorita no ha subido la presión, se ve todavía es visual, pero es un paciente que por estar pegado aquí el iris y no extenderse más, puede desarrollar esa situación, ¿no? Este gato, pues aparentemente, bueno, tiene peritonitis infecciosa, está siendo tratado con esto, con un nuevo antiviral, pues que es costosísimo, creo que a la dueña le está costando por ahí de 30 mil pesos a la semana mantener al gato, pero bueno, pues es la única esperanza, dice que pues es su gato y que va a hacer lo imposible por eso. Todavía no hay reportes claros de este antiviral, pero bueno, la propietaria quiere extinguir cualquier posibilidad. Bien, cuando se luxa el cristalino, el doctor Paco habló de esto, se luxa el cristalino, cae sobre lo que es el ángulo, bloquea el ángulo de forma fija, como lo vemos aquí en el ultrasonido, y entonces esto nos va a evitar, también va a aumentar la resistencia del flujo del humor acuoso, y esto nos va a dar un glaucoma secundario, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración las razas que son predispuestas, como el Border, como todos estos Kine Terrier, el Jack Russell Terrier, el Bull Terrier Miniatura, el West Highland, yo lo he visto poco en el West Highland, el Cocker también tiene predisposición a la luxación, el Beagle extremadamente tiene mucha predisposición, en el Schnauzer no lo he visto tanto, y en el Caniche sí, a cada rato llegan estos Poodles que tienen la luxación del cristalino, ¿vale? Entonces, esto va a ser un bloqueo físico, cae el lente hacia la parte de delante, el lente debería estar como en esta zona, y esto nos va a dar datos de un bloqueo del ángulo iridoconeal de la malla y entonces va a subir la presión, ¿no? Entonces aquí hay una subluxación, esta sería posterior, vean si alcanzamos a ver el iris y pues ya empieza con presiones, el paciente es visual, generalmente el que tiene un poco mayor de pronóstico visual es el posterior, pero cuando cae por delante genera inflamación y genera también cambios a la resistencia de la salida del humor acuoso y esto nos va a generar situaciones de glaucoma. Esto es una urgencia oftálmica, cuando se ve lente adelante, si el paciente todavía es visual, se considera que hay que sacarlo a la mayor brevedad posible, porque si no, esto va a complicarse y va a terminar el paciente ciego, ¿no? Otra situación por la cual el glaucoma o la presión intraocular es muy inestable con la luxación de cristalino. Las razas que les decía, bueno, aquí vemos a este paciente, este es un caniche, el que ustedes ven en su parte superior, tiene luxación, acá se ve lente, caído. Aquí vemos la retina, por ahí alcanza a pasar el nervio todavía con vasos, es visual. El paciente tenía catarata, ¿vale? Y la catarata yo creo que se entumeció tanto que finalmente tuvo luxación y ahora ya puede ver porque está luxado, pero obviamente me está causando problemas en la parte del vitro, ¿no? Aquí tenemos, este es un Jack Russell Terrier que tiene inestabilidad, ahí se ven los ligamentos sueltos y vean cómo brinca el lente, ¿no? Y esto nos está diciendo que es una situación que puede luxarse tanto para adelante como para atrás. Comentó el doctor Paco hace rato en su plática que a veces la luxación está en la parte anterior, como lo vemos acá, y una de las situaciones para evitar daños en que se bloquee el segmento anterior sería pasar el cristalino hacia la parte, hacia la parte posterior, empujándolo con cierta suavidad. Este chihuahueño que venía con una, pues ya con un dato como un glaucoma, pero no le sabían decir cuál era el origen. A la hora de explorarlo, aquí lo vemos, cómo se ve el lente que está adelante, hago la presión, como decía el doctor Paco, y ahí se va para atrás, ¿vale? Pero este paciente desafortunadamente ya tenía lesión, de ahí pasa el nervio óptico, vean cómo se ve completamente blanco ese nervio porque ya está totalmente atrofiada esa retina. Voy a tratar de ponerla en el momento del nervio. Ahí ya pasó el cristalino hacia atrás. Voy a tratar de atrapar. Ahí se ve. Les voy a hacer un aumento. Vean cómo aquí está el nervio completamente excavado, sin vasos sanguíneos.
porque ese lente ya estuvo generando, estaba adelante, estaba atrás, estaba adelante, generó un bloqueo y subió la presión y ese paciente pues ya no es visual. Entonces, estas luxaciones también lo que van a generar es un adelantamiento del vítreo y el vítreo en la presión adelante va a generar una viscosidad más alta y esto va a favorecer también un taponamiento de la malla. Entonces, de efectos secundarios podría subir la presión intraocular. Inclusive cuando es una subluxación, parte del vítreo puede venir hacia la parte de adelante, ¿vale? Y entonces este gel va a estar en la malla, aquí en la diferente posición. Uno, pues aquí bloquea el ángulo de este lado. Y aquí, aunque aquí no lo bloquea, lo está elevando y me está cerrando el ángulo. Entonces aquí me está tapando la malla, aunque el ángulo esté abierto, y aquí me está moviendo lo que es la dirección del ángulo, cerrándomelo. Entonces esto, más la viscosidad del vítreo, esto nos va a favorecer a que suba la presión intraocular. Aquí vemos a este gato. Déjenme ver si tiene... Vean, este gato tiene una luxación anterior. Ahí está el lente y está clavado hacia la zona nasal. Y pues me está dando picos de 32, de 28. Aunque todavía el gato deslumbra. Yo lo encontré con 55 de presión. Y ahorita ya lo tenemos en 15. ¿Sí? Lo que les decía, en los gatos, pues la dorsolamida es uno de los principales... medicamentos que vamos a utilizar. Bien, las cataratas o la uveítis también nos van a bloquear parte de esa drenaje. Comentaba también el doctor Paco, estas cataratas que son intumescentes porque están creciendo rápidamente de tamaño. ¿Y qué pasa con esas cataratas? ¿Por qué nos van a dar un efecto de glaucoma? Porque están creciendo. Vamos a verlo acá en el video. Entonces, esta, donde sube el cristalino, se llena de líquido, presiona hacia la parte de adelante, me puede cerrar el ángulo y esto me va a subir la presión. Entonces, si se fijan, vean que muchas de las situaciones que aparentemente podemos ubicar en la clínica o en la observación oftalmológica, es muy importante considerar todos los factores que nos pueden subir la presión intraocular, ¿no? Y al inicio toman la presión, estaba muy bien y de repente llega el paciente ciego y es por todas estas situaciones. Aquí en las cataratas diabéticas son altamente intumescentes, entonces tendríamos que controlar al paciente, lo que explicaba el doctor Paco del sorbitol, de los cambios, cómo sube la presión, y entonces bajo esta situación mantener a lo mejor posible al paciente o inclusive pues, entrar a una cirugía de catarata donde se va, siempre y cuando consideremos que el posible glaucoma que pudo haber tenido al inicio no nos está generando cambios sobre la retina y es un paciente que es visual, ¿vale? Entonces lo voy a poner de nuevo el video, lo que es, cambia la morfología del cristalino, entra los líquidos del humor acuoso, intumecen el lente, avanza el lente, me cierra el ángulo y esto me puede dar una situación de glaucoma, ¿vale? Entonces, pues, otra situación por la cual se nos sube la presión intraocular. Ya habíamos hablado del vítreo, aquí la luxación posterior, pues ya no hay una barrera, porque la cápsula posterior era la que nos generaba esa barrera, ahora ya está en contacto el vítreo con la zona delantera, y entonces lo que va a hacer el cristalino es ir inflamando ese vítreo, generando una excavación, haciéndolo un poco más débil el vítreo, más acuoso, pero finalmente estos pacientes muchas veces pueden ver, ¿vale? Pero el vítreo se va a hacer algo que se llama sineresis, que es una destrucción del vítreo, y entonces va a empezar a migrar hacia la cámara anterior, hacia los segmentos, generándome también mayor resistencia, porque no es lo mismo un humor acuoso en su densidad que un gel vítreo, ¿vale? Al igual de la herniación del vítreo, cuando puede salir a pesar de que el cristalino está en su lugar, ese es un defecto que le hablábamos de lo que son el glaucoma maligno, que se infiltra lo que es el vítreo y esto nos puede generar una situación. Obviamente cuando también el vítreo o el cristalino se luxa, hay una tracción de la retina y en algunos casos se puede ver desprendimiento de retina. ¿Vale? Entonces, otra situación por la cual sube la presión, tenemos que considerar de no ver gel o de no ver el vítreo en la parte de adelante, porque esto nos va a generar glaucoma. Aquí vemos un paciente que tiene luxación anterior, ahí ya cataratoso el cristalino inclusive, pero lo que quiero que miren es que en la parte de atrás se ve ya hemovítreo, o sea, se ven focos rojos de ese vítreo, acá se ven,
y el vitrio está en la cámara anterior y en la cámara posterior. Digo, en lo que es el segmento anterior y en el segmento anterior. Ya está migrando el vitrio para acá porque hay una tracción de la cápsula y entonces el vitrio está ocasionándonos un aumento de la presión intraocular, ¿vale? Entonces, todo eso debemos considerar al explorar a los pacientes. Bien, la uveítis, pues, lo que nos va a generar esa inflamación constante, proteínas, también nos puede tapar la malla trabecular de forma importante. En pacientes, les decía que muchas veces hay que considerar que en algunos casos ubicar cuál es el origen de la presión intraocular. Aquí vemos pacientes con signos, con una pupila pues no muy formada, se ve como discórica o de mala formación, con vasos sanguíneos, con hemorragias estromales. Entonces debemos buscar qué tiene este paciente, pero lo más seguro que veíamos algunos cambios aquí en el cristalino, no se veía tan opaco, pero en este paciente ya vemos que hay una excavación del nervio óptico. Vean, en el ultrasonido se vería así, o sea, cuando se ve la retina completa, pero aquí los picos de presión generaron ya el acoplamiento del nervio y lo podemos ver a nivel de esta imagen, ¿no? Acá se las pongo, cómo se ve la introducción, y esto nos habla de un acoplamiento y esto pues ya habla de que ese paciente no tiene capacidad visual. Aquí las apariencias del nervio óptico, vean un nervio óptico que se ve solitario, sin vasos, con mucha hiperreflectividad de un paciente que tuvo glaucoma, ¿no? Acá se ve, vean, la hiperreflectividad en esta zona, el nervio prácticamente solo, uno que otro vaso, pero todos adelgazados. Este paciente que está teniendo picos de presión alta, ¿sí? Vean cómo no hay anastomosis, no se ve tanta mielina, ¿sí? Y están disminuyendo los vasos sanguíneos. Acá tenemos, este sería como un paciente también con algo de picos de presión. Vean cómo se ve un aro negro en esta zona de acá y no se ve también la mielina, ¿no? A pesar de que tiene una buena vasculatura, esta presión está con picos de presión alta y hay que saberlo identificar tanto en la retina como con nuestro tonómetro, pero ya nos está dando indicios de que hay una presión alta en estos pacientes. Así es como se debería ver los vasos y el nervio de los perros en este caso, una anastomosis, vean un anillo neuroretiniano, una mielina bien definida, vasos, arteriolas que van a todo el externo de la retina. En el gato no tiene mielina, entonces se ve un poco más opaco, pero no se ve como excavado, no se ve negro, finalmente los gatos se ven negro, aunque es más sutil, algunos gatos empiezan, pues la verdad es que la mayoría de los gatos tienen efectos secundarios de glaucoma, no siempre es primario, la mayoría es por un efecto secundario, ¿no? Pero eso sería la retina. Aquí es por efecto de luz que se ve una hiperreflectividad, por efecto del flash del teléfono, este es con un teléfono inteligente, pero los cambios que estamos viendo en estos pacientes, ¿no? El tratamiento, bueno, finalmente llegamos a esta parte del tratamiento, que puede ser el farmacológico y el quirúrgico, ¿no? Realmente el tratamiento va encaminado al tipo de glaucoma, por eso es que nos infiltramos tanto en buscar cuáles son las causas, cuáles son las patologías que pueden también subir la presión. Obviamente estarán los que hablamos al inicio, primarios, mala formación, pacientes que tienen ese orden congénito o esa parte genética que lo pueden llegar a presentar. Pero si tratamos el glaucoma y baja la presión, pero sigue sangrando la retina, pero a lo mejor está hipertenso de forma arterial sistémica, pero a lo mejor es una infección por Ehrlichia o por Leptospira que nos está generando una uveítis constantemente y nos está generando taponamiento de la malla trabecular, pues el glaucoma va a continuar si no tratamos de averiguar cuál es el origen, ¿vale? Entonces es muy importante. Por ejemplo, pues aquí, ¿cuál sería el tratamiento para una luxación de cristalino? Pues retirarlo, ¿no? O sea, aquí estamos retirando el cristalino que está luxado, está subiendo la presión, se cierra la córnea y entonces debería tener mejoría ese paciente. Bien, cuando llega un paciente de forma urgente, este es el esquema que podemos tomar para aplicar el tratamiento. Manitol, de la concentración que viene 20 gramos en 100 mililitros, produce una deshidratación rápidamente del vitrio y esto baja muy rápido la presión. No deberá tomar agua la primera o la segunda hora después del tratamiento, entre 15 y 20 minutos hasta 30 podría bajar bastante bien. La dosis va en diferentes literaturas desde 0.5 hasta 2 gramos por kilogramo de peso vía intravenosa y debe pasarle entre 10 y 15 minutos más tardar, ¿vale?
Generalmente la que nosotros usamos es entre 1 o 2 gramos. Todo dependerá, tienen que ver la condición de ese paciente, que no sea insuficiente renal, que no tenga algún otro compromiso, porque entonces no sería una buena opción, ¿sí? En algunos pacientes donde se ve inflamado o que estamos viendo que tienen alguna situación, podemos aplicar dexametasona para generar un equilibrio de las membranas, desinflamarlo porque está llegando con una neuritis, con una inflamación de la retina, podemos aplicar dexametasona vía parenteral a 0.5 miligramos por kilogramo de peso o 0.15 dependiendo lo que ustedes vean de inflamación, y con eso podemos empezar. Si no se puede aplicar o no tienen a la mano el manitol, pueden dar vía oral glicerina al 70%, 2 mililitros por cada 3 kilos de peso vía bucal. Puede tener efectos secundarios, debe ser graduado, o sea, no hay que dárselo todo de golpe porque puede tener náuseas y vómito, y está contraindicado en pacientes con diabetes, ¿no? La pilocarpina, que también es un producto que se utiliza para generar miosis. Al generar miosis, recuerden que cuando la pupila está dilatada hace un bloqueo del ángulo iridocorneal, al centrarla, al llevarla al centro, podría abrir ese ángulo y nos permitiría la salida de este líquido. Entonces, la pilocarpina se puede aplicar una gota cada 15 minutos hasta que vean la miosis, ¿vale? Y posteriormente la van a continuar cada 8 horas. Van a encontrar diferentes literaturas donde puede ser que ya no esté en uso, en algunos países no la ocupan, que la puede pasársele hacia los puntos nasales y generarles náusea, etcétera, etcétera, a los puntos secundarios de los conductos nasolagrimales. Generalmente, pues, en gatos, pues, no se usa a veces tanto. El bromuro de demecario, sí, nosotros lo tenemos disponible acá en el país, entonces se puede utilizar una gota 3 veces al día. Generalmente, algunos pacientes, yo les pongo también una gota cada 15 minutos cuando es un efecto de urgencia, y el mantenimiento se puede quedar con cada 8 horas, ¿no? La cetazolamida también se puede manejar para bajar rápidamente la presión, sin embargo, el paciente debe estar muy estable electrolíticamente hablando y de sus riñones también para poderlo utilizar. Se puede utilizar a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas o cada 24, y la metazolamida a 5 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, tendrá mucho que ver cómo esté el paciente, causa muchos efectos secundarios, mareo, náuseas, decaimiento, entonces hay que tener, y en pacientes que están comprometidos renalmente, hay que tener mucha consideración al utilizarlo. La realidad es que yo casi no la uso porque muchos de estos pacientes no sé nada de ellos, de su situación orgánica, entonces tomo mis precauciones, ¿no? Vía tópica, si usamos dorsolamida cada 8 horas, que también es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, cada 8 horas por lo menos al empezar, al inicio también lo puedo manejar cada 20 minutos para que yo tenga efectos de ver cómo está la presión. El timolol y el betaxolol también empezamos con una gota 3 veces al día. El latanoprost o el travoprost es una gota 2 veces al día para el mantenimiento. A veces en este tipo de situaciones la manejamos 3 veces al día. Yo la he manejado cada media hora durante 2 horas para ver si puedo bajar la presión. En algunas charlas he escuchado que ya el manitol no se utiliza. La realidad es que en algunos pacientes que lo considero y no los veo tan inflamados, empiezo con el travoprost, se me salto el manitol. Si veo que no tengo resultados en esa primera hora, entonces a lo mejor sí me regreso al manitol. Pero pues a estos medicamentos que son derivados de las prostaglandinas están generando mucha aceptación y una buena situación. No se le pueden poner, inclusive la doctora Eva comentaba de una aplicación de una gota cada 10 minutos durante unos 20 o 30 minutos y medir la presión. Si va bien, pues ya quitamos ya le damos el tratamiento para cada 12 horas y mantener ese paciente con tonometrías constantes, ¿no? Algo muy importante, si tienen una inflamación muy severa, no hay que aplicarle cuando hay una uveítis. ¿Por qué? Porque estos derivados de prostaglandinas lo que van a generar son eso. O sea, lo que hace el derivado de prostaglandina es abrir el ángulo secundario, el drenaje no convencional, el uveo escleral, pero con factores inflamatorios que a ese nivel ayudan a permear rápidamente el humor acuoso y la salida hacia la esclera. Pero si hay mucha inflamación, van a generar más inflamación, entonces está contraindicado, ¿no? Si el paciente lleva 15, 20 días, 30 días con glaucoma, valoren si está inflamado y si se puede poner el travoprost.
o el latanoprost. Generalmente yo lo que hago es inicio con dorzolamida, a veces la combino con betaxolol y finalmente lo cito a los 8 días para ver cómo va. Y si yo veo que en esos 8 días está controlando la presión, pero todavía está alta, ya no veo datos de inflamación, ya empiezo a mandar este medicamento. La brimonidina también puede ser una gota, dos o tres veces al día. Y obviamente necesitamos manejar esteroides porque hay una inflamación, ya sea dexametasona o prednisolona tópica. Dexametasona y prednisolona tópica puede ser en base a acetato, pero también la implicación de meterlo parenteral es una buena opción. Los pacientes como Akita, como los Chau Chau y eso, esos son los que les digo que no siempre presentan una opacidad de la córnea tan severa, pero pueden tener déficit visual. Entonces, estos pacientes son los que nos permiten ver mejor la parte en la oftalmoscopía directa o indirecta, ¿sí? En los gatos, esto se va a comportar diferente porque en los gatos solamente va a actuar la dorzolamida. Generalmente, el timolol, el betaxolol, los derivados de prostaglandinas no tienen los receptores. Veíamos que el 3% de ese drenaje ubioesclerar en gatos no nos sirve para absolutamente nada. Y habrá que mantener un antiinflamatorio vía parenteral. Aquí en la compañía se tiene la Alin inyectable, entonces se puede manejar de inicio y después pues, se puede mantener con una dosis durante algunos días hasta que veamos efectos sobre la inflamación y después ya podemos utilizar los derivados de las prostaglandinas. Vale, entonces este es un esquema de tratamiento de urgencia para el glaucoma cuando nos llegan esos pacientes rápidos. Si es un paciente que les llega con una buftalmia gigantesca que les dicen que lleva 6 meses, que ustedes ven que está, los vasos ya atravesaron toda la zona de la córnea, etcétera, etcétera, no tiene caso que metan un tratamiento de urgencia porque ese ojo ya no ve. Entonces lo van a internar, a lo mejor le van a cobrar una consulta de urgencia, le van a mandar 80 mil medicamentos y resulta que ese paciente ya no ve. Ese paciente habrá que estabilizar unos 15 días empezando con dorzolamida, sí con un poco de prednisolona tópica, inclusive con diclofenaco, porque puede ser que tenga mucho dolor, siempre y cuando consideren. Inclusive pueden ponerle los esteroides tópicos. Algunos glaucomas mal controlados o esos pacientes que son muy locos, que están ciegos, que chocan con todo, pueden lesionarse las córneas y pueden llegar con úlceras. Generalmente un paciente con úlcera y glaucoma es todo un dolor de cabeza y hay que estarlos tratando muy, muy de cerca porque, o sea, se descontrola la úlcera o se descontrola la presión y eso es un terror para el oftalmólogo, ¿vale? Entonces, esta sería como la temática de urgencia. Entonces, pues lo que hace la dorzolamida es inhibir la anhidrasa carbónica. Si inhibe la anhidrasa carbónica, no se complementa la fracción de líquido, de agua, entonces se inactiva y esto hace que baje la producción de humor acuoso. Entonces, esto nos permite darle tiempo al paciente al bloquear esa anhidrasa carbónica. Evitamos que el bicarbonato se fraccione, se genere la partícula de agua y entonces mantenga menor producción a nivel de lo que es la formación del epitelio ciliar para la producción de humor acuoso. Y les decía, yo no uso prácticamente, nada más he usado una vez la acetazolamida en un paciente que tenía mucha refractividad, lo demás lo hemos manejado con gotas, pero la dorzolamida sí es algo que usamos y que tenemos de cajón en la clínica para poder atacar a estos pacientes que llegan con ese glaucoma. Las drogas parasimpaticomiméticas como la pilocarpina, les decía, facilita el flujo de salida cuando cierra la pupila, ¿sí? Entonces esto nos abre el ángulo y nos favorece la salida, ¿sí? El uso tópico puede generar fenómenos irritativos, generalmente vienen del 0.5 al 4%, el más conocido se llama PIL al 2%, que es de farmacia humana, y actualmente les decía que en veterinaria tenemos bromuro de demecario, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a contraer la pupila y en algunos pacientes que tienen el cristalino por atrás y nos está generando glaucoma, para que no se venga ese lente como lo vimos en ese paciente chihuahua que estaba bailando adelante y atrás. Entonces, ponemos la pilocarpina, nos cierra la pupila y evitamos que el lente se venga hacia adelante y nos genere un bloqueo pupilar y esto nos aumente la presión intraocular, ¿no? Entonces, este paciente, por ejemplo, es un cocker todavía visual, aquí tiene la luxación del lente, se le mueve. Entonces, este paciente aquí ya vino a control, no cerró completamente la pupila, pero ya no cabe por aquí el lente. Entonces, la posibilidad de que se venga hacia adelante va a ser menor y esto nos mantiene
la capacidad visual y la presión empieza a bajar. Este paciente está con, estaba con bromuro de mercurio y estaba con la dorsolamida. Los bloqueantes como el maleato de timolol, esto se habla también mucho en los libros que no tienen el efecto adecuado, por ahí se dice que a veces sí llega a mejorar las condiciones. Actualmente el betaxolol es uno de los mejores que se está utilizando. Lo que hace es bloquear los receptores beta 1 y entonces esto ha generado cierta hipotensión ocular porque baja la reducción del flujo a nivel sanguíneo y esto ayuda a que el cuerpo ciliar produzca menos o sintetice menos humor acuoso. Aunque hay algunas, es controversial porque algunas veces dicen que no funciona, dicen que el timolol en teoría no tiene acción sobre los perros. En algunos lugares donde no tienen acceso al betoxolol, generalmente se manda timolol y llegamos a ver que hay algunos pacientes que sí llegan a tenerlo. Y solamente como son bloqueadores receptores beta 1, hay que valorar al paciente que no sea cardiópata y en pacientes jóvenes pueden también tener concentraciones altas y generar más bradicardia y generar algunos efectos secundarios en pacientes jóvenes, ¿vale? Entonces, obviamente hay que valorar a ese paciente. Siempre que llega un paciente geriatra con glaucoma, lo auscultamos, le tomamos la presión intraocular, obviamente, y la presión arterial para ver si no hay ninguna situación y ver si no está contraindicado mandarle algún bloqueante beta 1. Los agentes osmóticos, ya lo vimos, lo que hacen es deshidratar el humor vítreo, provoca una menor tensión en las paredes y esto nos permite que baje el flujo y el humor acuoso también se controla. Y podemos utilizar, ya les dije, el manitol, generalmente aquí lo tenemos al 20, puede ser de 0.5 a 2 gramos, la glicerina, que es la glicerina, hay glicerina, le llaman de laboratorio, farmacéutica, generalmente pues nosotros les hemos dado glicerina de la que tenemos a la mano, y los efectos son el vómito, etcétera, etcétera. Pueden tener intolerancia gástrica, aunque decía la doctora Eva Santolaya que lo que hacía es poner la glicerina en una lata comercial y dársela y que la mayoría se las comía. Yo no he probado esto de la glicerina fría, aquí les decía con leche, no sé, a algunos pacientes tampoco les agrada tanto la leche, pero podría ser una forma de dárselos porque es bastante pues nauseabunda y lo espeso los hace generar bastantes náuseas, ¿no? Ya lo habíamos hablado en situaciones de compromiso de urgencia. Bueno, los alfa-agonistas, la brimonidina también es un medicamento, pues no relativamente nuevo, pero que también nosotros tenemos disponible en el mercado. Es muy potente, selectivo hacia los receptores 2 más que hacia el 1 de los alfa-agonistas adrenérgicos. Y entonces reduce la presión intraocular sin causar midriasis, porque recuerden que la midriasis está contraindicada en pacientes con glaucoma. Baja la producción del humor acuoso y aumenta la eliminación por el conducto uveoescleral o la no convencional, ¿vale? De hecho, se ha reportado un efecto neuroprotector en estos pacientes hacia el nervio óptico, entonces tenemos dos situaciones que nos ayuda la brimonidina. Una es a disminuir la presión intraocular, aumentar la eliminación uveoescleral y a su vez darnos un efecto neuroprotector, que es lo que actualmente se está utilizando en pacientes con glaucoma, proteger ese nervio, proteger esas células ganglionares. Los análogos de prostaglandina, decía, aumenta el flujo hacia la salida del humor acuoso por este drenaje uveoescleral, solamente en perros. Tenemos la onoprostona, la latanoprost y el travoprost, que ya los tenemos también disponibles en veterinaria, y este es de uso humano, se usa bastante en uso humano. Pues yo la verdad les voy a decir que a mi abuela que tenía glaucoma le dábamos el travoprost de veterinaria, y le caía súper bien y se mantenía eso con una gota y a la vez pues gastaba menos, ¿no? Porque el travoprost de uso humano sale en una dolariza. Entonces, pues no crean que lo usó 2 o 3 meses, lo usó bastante, ¿no? Entonces siempre me tomaba en la puerta y me decía, te encargo mi medicamento porque ya se me va a acabar. Entonces está ahí, bueno, nosotros lo usamos en la abuela y pues le fue bastante bien, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, este es el drenaje no convencional, aumenta la eliminación por esta parte uveoescleral, permite la permeabilidad del líquido, como acá tenemos problemas ya sea del ángulo de la malla, nos va a permitir
la salida y el drenaje hacia el esclero y irse hacia la circulación. Entonces, aquí es donde actúan los análogos de prostaglandinas. Pero recuerden, cuando está muy inflamado, va a favorecer más llamada de leucotrienos y de efectos inflamatorios. Entonces, no podemos utilizarlo a ese nivel. En un corte histológico, vemos aquí la zona del ligamento, aquí la malla trabecular, y es hacia esta zona donde se va hacia la esclera, donde aumenta la permeabilidad por esta serie de medicamentos. Entonces, es bueno, recuerden, en gatos no se utiliza. Y bien, el tratamiento quirúrgico, pues realmente está encaminado a ver si el paciente es funcional oftálmicamente hablando, porque si no, no se va a gastar una millonada del paciente en un ojo que ya está avisual, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener el ojo visual y frenar el avance del glaucoma, y las posibilidades quirúrgicas pues se englobarían a la cirugía pacientes visuales y no visuales. En los visuales vamos a utilizar infiltrantes y la ciclodestrucción. Y en los no visuales, pues realmente la prótesis puede ser un elemento estético, y la enucleación cuando es muy doloroso, o son pacientes que tienen bastante, bastante problema con ese globo ocular, ¿no? Los infiltrantes, el más utilizado son los gonioimplantes. Pues muchos dispositivos han sido probados, las esclerotomías y eso, en teoría, en la literatura y en algunos documentos dicen que a la larga se infiltra otra vez, tenemos problemas rápidamente a los 6 meses. Entonces, el que más ha funcionado es la válvula de Ahmed, hacer una incisión en la conjuntiva, evitar que se fibrose por medio de mitomicina y hacer la guía, recortarla. Y esta válvula, cuando sube por arriba de los 20 milímetros de mercurio, se abre la válvula, se drena hacia el saco conjuntival, y después al paciente hay que darle unos masajes para drenarla, y obviamente no acaba ahí el problema. Es que estos tratamientos deben ir acompañados de tratamientos tópicos dependiendo de la presión y la situación de este paciente, ¿no? Entonces, ese es el que más ha funcionado. Hace poco escuché que Sandra Acevedo está haciendo pruebas con unos nuevos sistemas de esclerotomía. Parece que lleva buenos resultados. Habrá que terminar el estudio y ver qué nos puede comentar al respecto. Ok, y ya no puedo, no sé por qué. Ok, entonces, aquí está. Cuando ya no funcionó el implante, o realmente ese paciente es avisual, pues una situación estética es poner el implante esférico orbitario o la prótesis intraescleral, una incisión sobre la conjuntiva, 5 o 7 milímetros del limbo, sacar todo el contenido, uvea, coroides, retina, cristalino, etcétera, etcétera, y poner un implante de silicona o de PPMA, suturar, y finalmente, pues ese es el aspecto, ¿no? Este es de una PPMA, que es metilmetacrilato, y también funciona bastante bien, totalmente estético. Y cuando no se puede, pues la enucleación también es una buena situación ante esto. Está la, le estaba comentando de la ciclofotocoagulación. Sin embargo, yo no tengo experiencia con eso en la parte de la destrucción con el láser. Entonces, pues no les podría yo decir mucho, pero hay varios doctores que lo están haciendo. Entonces, pues también tiene sus desventajas, ¿no? Esa destrucción, esto que se llama el endoláser, puede generar una inflamación severa. Cuando se empiezan a destruir los cuerpos ciliares, genera una inflamación bastante compleja. Entonces, eso todo es a ver cómo el propietario, perdón, cómo el médico decide hacerlo o no decide hacerlo. En pacientes que ya están oftálmicos, crónicos, con dolor, que desarrollaron un ojo seco, que no pueden cerrar los párpados, que es doloroso, me parece que la enucleación es uno de los mejores tratamientos a elegir, ¿vale? Bien, en un paciente que a lo mejor no puede entrar a cirugía por diferentes situaciones, la ablación farmacológica o la ablación de los cuerpos ciliares química, pues consta en aplicar de 20 a 40 miligramos de gentamicina previa a la extracción, o sea, lo que saquemos en dosis junto con 2 miligramos de dexametasona. Yo uso 1 miligramo y uso 20, ¿vale? Entonces, 20 de gentamicina. Lo que hace la gentamicina es que es muy irritante sobre los cuerpos y procesos ciliares, los va a destruir,
y obviamente al no haber llave, ya no hay producción de humor acuoso y ese ojo va a entrar en tisis vulvar, ¿vale? Si inyectan solamente gentamicina, lo van a lograr. La idea de poner dexametasona es que sea gradual y que el ojo llegue a tener cierto tamaño y cierta esteticidad, pero ya no molestias ni dolor ni medicación excesiva. Porque es un paciente que a lo mejor puede tener 3 o 4 años y que le restan otros 10 años de vida, pero que es ciego y le van a poner dorzolamida, betaxolol, travapros, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso se va a convertir en una mina de oro para el paciente, ¿no? O sea, para el propietario, bueno, la salida económica que va a tener es muy alta, ¿no? Entonces, les decía, de limbo, 5 a 7 milímetros, y entonces una aguja tiene que ser grande, no la hagan con insulínicas, por lo menos una amarilla de 20 o de 18, porque luego es viscoso esto y no sale nada. Si la meten con una 24, una 22, olvídense, se van a tardar ahí 4,000 horas. Entonces, sacan líquido pensando en que esta dosis les dio punto, dependiendo de la concentración que tengan de gentamicina, tenemos un total de 0.8, pueden sacar acá 0.8, pueden sacar más, o sea, no importa, pueden sacar 1.5, lo que sea, pero si sacan menos de eso, cuando la inyecten y tenga glaucoma, va a generar más tensión y esto le va a generar dolor al paciente. Entonces, sacan ese líquido, cambian la aguja, la depositan el líquido, presionan unos 30, 40 segundos para que no se escape el líquido y empieza la fase de adaptación de la ablación química y finalmente reduce y ese globo ocular termina siendo tísico e inservible y solamente queda ahí por pacientes que no se puede hacer algo más de cirugía como la prótesis o que no puede entrar en nucleación porque es un paciente cardiópata. Obviamente esta técnica al poner gentamicina en gatos no está indicada porque puede producir sarcoma, ¿no? Entonces no es algo que se estile, está totalmente contraindicado en felinos para que lo tomen en cuenta. En los gatos cambia mucho el tratamiento, es más drástico. Aquí hay un paciente felino que tiene una luxación de los lentes, vean cómo están nadando ahí los lentes. Y pues un glaucoma ya bastante crónico, totalmente avisual, con unos cambios crónicos degenerativos de mucho tiempo. Entonces en estos pacientes, pues con dolor, con molestia, vean este ojo cómo está, vasos, opacidad, edema, lente luxado, dolor, ¿sí? En estos pues no podemos hacer ni inyección intravítrea con la gentamicina, no se les puede dar, no se le puede poner prótesis por también la formación de sarcomas, los bloqueadores beta y las prostaglandinas no tienen efecto, estos pacientes, la realidad es que estos ojos están condenados a la enucleación, para el felino es la mejor situación. Claro, si le quieren hacer algo más estético como el láser, lo puede salir más caro, se puede hacer. Pues listo, entonces esto es lo que yo les quería hablar del glaucoma, más que nada encaminado a identificarlo, diagnosticarlo, las bases del tratamiento, tanto de urgencia como de mantenimiento, y pues las situaciones que pueden ser quirúrgicas. La quirúrgica va encaminada totalmente en pacientes que son visuales, las que son más costosas, la que lleva válvula, la que lleva endoláser, a lo mejor crío, el doctor César hace crío con estos pacientes y le ha ido bien, está en Puebla. Entonces, me ha comentado algunos casos y le ha ido bien. Entonces, también tiene experiencia con esto del crío para también disminuir lo que se hace con el crío, es poner en ciertos focos, ir atrofiando parte de los cuerpos ciliares. O sea, se los explico de forma genérica, es como tener 40 llaves abiertas al mismo tiempo. Entonces se cierran parcialmente unas 5, unas 7, unas 10 llaves. Entonces no es lo mismo lo que producen 20 llaves de agua al mismo tiempo que 10 o 7 llaves. Se mantiene el ojo visual, tiene que haber un flujo de humor acuoso. Si no hay flujo de humor acuoso, no hay visión, no hay ojo, no hay nutrición para el cristalino, no hay nada. Si no hay una buena presión, se cae la retina. Entonces debe haber siempre presión, pero es una buena alternativa para los pacientes que son visuales. Aquí están mis datos por si alguien tiene dudas un poco más profundas o quiere alguna asesoría, con todo gusto les dejo los datos de mis redes y del teléfono de WhatsApp que manejamos. Y bueno, pues nada, yo creo que debe haber algunas preguntas por ahí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y Jessy, yo las leo, ¿cierto? Sí, están en el icono de abajo, que dice 40. Entonces, aquí vamos a empezar con las preguntas. Ya sé que creo que vamos un poco
ya nos pasamos 11 minutitos, pero no se vayan porque va a haber premios. Entonces, si no, ahí va a aventar la casa por la ventana. Hay dos Toyota, dos camionetas. No nos alcanzó el presupuesto, perdón. Entonces, no, olviden eso, pero quédense porque va a haber buenos premios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la serie de preguntas y respuestas. Dice, hola, doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿cuánto considera darle alta a un paciente con glaucoma que se controló con tratamiento médico? Pues cuando un paciente se mantiene con una presión por debajo de los 20 milímetros, 24, 23, yo lo mando a su casa y espero, lo cito a las 72 horas, o si ella está viendo que tiene un déficit visual o que ve signos claros, que venga inmediatamente. Le dejo carta abierta para que se presente a la clínica y la estoy valorando. Después de que la voy soltando poco a poco, a los 3 días, a los 8, a los 15, y se está manteniendo, ya la vamos viendo mensualmente. Y a algunos pacientes los cito cada 3 meses o cada 6 meses, no les doy más porque en ese periodo pueden perder la visión. Como les explicaba de esta paciente Boston Terrier, que son un dolor de cabeza terrible. Son pacientes que tienen cámara estrecha, que tienen predisposición a catarata, que tienen predisposición al desprendimiento de retina y al ángulo cerrado. Entonces, son pacientes que él sabía, ya íbamos tratando casi un año el otro ojo, y el otro era visual, el perdió el derecho, estábamos con el izquierdo, ya estaba con dosis preventiva con dorsolamida y con travaprost, y aún así, el del sábado para el domingo, me estuvo hablando el domingo, doctor, mi paciente, mi perrita no ve, la vimos, llegó con una alta terrible, la dejamos ahí hospitalizada hasta que le bajamos la presión, después la mandamos a su casa. Pero cuando el paciente es visual, cuando yo veo que la presión está baja, le hago una curva, hay veces que se quedan, estamos haciendo curvas de presión cada 2 horas, después de que comen, después de la medicación, antes de la medicación, para mandárselo al propietario y que esté bien en casa, ¿vale? Espero ya responder tu pregunta. Doctor, ¿qué anestésico utiliza para la tonometría? Utilizo propracaína. Entonces, es un anestésico que dura entre 15 y 20 minutos. Se le pone una gotita, debe ir en el refrigerador para que tenga mejor efecto. Pueden, si no, este es de uso veterinario, pero pueden conseguir tetracaína. Ese es de uso humano. Entonces, me parece que es Sofía Laboratorio. Nada más que es muy irritante para el paciente. Entonces, les hace unos ojos rojos terribles, les edematiza la conjuntiva, lo que se llama quemosis. Entonces, hay veces que el propietario dice, pues, creo que me lo dejó peor que como lo traje, doctor. Entonces, ahí yo lo que hago es poner una gota de nafazolina, si no tengo otra cosa más que tetracaína, un poco de diclofenaco oftálmico y ya, si se controló la presión o vamos a empezar con un tratamiento contra la presión, con eso sale menos irritado, pero yo recomendaría más la propracaína que la tetracaína. ¿Vale? Doctor, ¿qué tipo de gonioscopio nos recomienda para emplear? Ok, yo lo que le recomiendo es que las lentes de 3 espejos y todo eso pueden ser muy grandes para pacientes muy pequeños. Entonces, lo que yo opté es comprar una lente de KP, que así se llama, y es de 16 milímetros. Entonces, me sirve para los grandes y me sirve para los chicos. Entonces, pues, lo ideal sería comprar uno de cada tamaño, sin embargo, no son lentes muy económicas. Me parece que esa me costó como $480, que tampoco es como 3 pesos, pero con ese me ha ido bien. Obviamente, la cantidad de gonioscopías que hacemos, todo va encaminado a pacientes que vamos viendo. O sea, no es que le haga la gonioscopía a todos los pacientes que tengamos. Entonces, yo le recomiendo la lente de KP. No hay muchas en el país, entonces, pues generalmente se piden al extranjero, ¿vale? Doctor, ¿cuánto consideras tú? Ya está. Doctor, excelente plática. Hablando de glaucoma bilateral con tratamiento adecuado, ¿cuál es el porcentaje de recuperación del ojo y la posibilidad de que llegue a afectar el otro ojo? Si es de estos glaucomas primarios, la posibilidad de que se presente en 8, 10, 12 o 14 meses es muy alta. Entonces, hay que ver el ángulo, hay que medirlo. Si está estrecho, hay que estar muy pendientes con gotas preventivas, dorsolamida por las noches. Algunos pacientes, inclusive con travaprost o latanoprost, puede ser también indicativo en las noches. Generalmente nosotros ponemos un humectante porque la dorsolamida es algo irritante para los pacientes. No todos les caen bien, dependiendo el laboratorio, pero
la mayoría de ellas son muy irritantes para la córnea. Entonces, pues el porcentaje de recuperación es entre más temprano detectes el glaucoma, la tasa de éxito es más alta. Entre más tardío sea, entre más tardío se presente el paciente a consulta, vamos a batallar mucho, ¿no? Este paciente que te digo que en menos de 12 horas, no me, o sea, ellos se durmió el paciente, se levantaron a las 8 de la mañana y a las 9 y media ya me estaban marcando. O sea, pasó una hora de que se dieron cuenta que no. Pero ¿qué pasó? Que el paciente durmió, como no había luz, la pupila se dilató y fue el pretexto como para subirlo. Y es día que no le recuperamos la visión. Entonces, digamos que en menos de 12 horas perdimos un ojo que veníamos cuidando hace un año, ¿no? Entonces, pues es bien relativo. Como decía el doctor Paco en su plática al inicio, cualquier cirugía de catarata se complica cualquiera. Así el que sea más temprana la catarata, la que sea más fácil de operar, la que tenga menores situaciones de compromiso posquirúrgicas, puede ser la que peor se presente, ¿no? Tuvimos este gato que les puse ahí en la imagen, se operó de cirugía de cataratas y generalmente los mantengo 24 horas tomándoles la presión. De tener 12, 13 saliendo de la cirugía, esto aumentó a 40, 45. Yo pensé que no la librábamos con ese gato y lo tuvimos hospitalizado casi 72 horas con dorsolamida, no tenemos otra cosa, desinflamar el nervio y pues está viendo el paciente. El doctor Freddy me saluda desde Cuenca, de las mejores ciudades que me han encantado, Cuenca, en Ecuador. Me la pasé muy bien con Freddy y con Jenny. Nos dieron un super tour. Gracias por el saludo. Buenas tardes desde Buenos Aires, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguirnos. Juan Molina. Buenas noches, doctor. Un saludo desde Medellín. Ah, mira, bueno, también he estado en Medellín. Muy buena bandeja paisa. Felipe, Alejandro, doctor, la dorsolamida, ¿en qué dosis y ritmo de? Ok, la dorsolamida, una gota, ¿vale? Yo me he topado ahí con algunas recetas que dicen 3 gotas, 2 gotas. Recuerden que el menisco lagrimal tiene una capacidad. El que pongan más gotas dependerá mucho de la calidad del laboratorio, de la absorción y todo eso, pero con una gota es suficiente. Si es algo crítico, yo he puesto la dorsolamida cada 15 o cada 20 minutos en un paciente urgente. Pero generalmente en un paciente que está como propenso, que ya descubrí que tiene estrechez del ligamento o del ángulo, se lo mando una vez al día. Si veo como que empieza a subir la presión y eso, 2 veces al día. Y lo ideal en un paciente puede ser que está en una crisis de glaucoma de 3 a 4 veces al día, ¿no? Cada 8, cada 6 horas. Todo dependerá de lo que tú vayas viendo. Digamos que de mantenimiento, la realidad es que los pacientes están muy estables con 3 veces al día. Doctor de Valeria, dice, hola, muy buena charla. Mi duda es, ¿qué relación tienen los infartos intraoculares con el glaucoma? Infartos intraoculares. Bueno, no estoy seguro qué me esté preguntando Valeria del infarto, o sea, infarto intraocular. Pues finalmente, la isquemia lleva un infarto, ¿no? Entonces, cuando la presión intraocular sube, obviamente está isquemizando los vasos, el flujo axoplásmico hacia el nervio óptico lo está isquemizando y esto está generando relativamente un infarto a ese nivel, ¿no? Pero no sé si vaya encaminada esa pregunta, la vuelvo a leer. ¿Qué relación tienen los infartos intraoculares con el glaucoma? Pues no, o sea, un infarto intraocular, pues como tal, yo no lo he visto, ¿no? O sea, no sabía cómo distinguirlo, no entiendo bien esa pregunta, pero pues si nos vuelves a escribir o me lo mandas por las redes, a ver si yo encuentro algo, pero creo que te refieres a eso, que el infarto se va a dar por la isquemia, ¿no? Eso es lo que es un infarto. ¿Cómo medir la presión? Ok, entonces Valera. Ana Laura Valencia, ¿cómo medir la presión ocular si no contamos con un equipo? Pues eso ya hablaba al inicio, es bien difícil. Podemos tocar los ojos y sentirlos, pero tendrías que tocar todos los ojos que lleguen de tus pacientes como para generarte una medida estándar que tú sientes, este se siente duro, este no, pero eso no es muy, muy subjetivo, ¿no? La realidad es que ver los signos, si el paciente tiene déficit visual, todos los signos que comentamos, se ve oftálmico, tiene vasos episclerales muy inyectados, creo que se te daría más datos, ¿no? Si el paciente no deslumbra,
sino contraer la pupila. Creo que esto te daría mejores situaciones, pero recuerda que hay algunos pacientes que pueden tener neuritis óptica y está la presión normal y tienen una dificultad visual. Por eso es muy importante el tonómetro y la observación, ¿no? Entonces, definitivamente necesitas un tonómetro. O sea, no hay otra forma de medir la presión más que con un tonómetro, ¿vale? Entonces, si no, pues derivarlo a alguien que tenga por ahí, ¿no? La doctora María del Rosario Lugo. Muchas felicidades, doctora. La verdad, súper bien explicado la patología de salud de Argentina. Ay, María, te debo por ahí algo que me escribiste en Instagram. No creas que se me olvida, pero es que pues tenía la plática, tenía consultas en la mañana. Entonces, pero sí, sí te lo mando lo que platicamos de la CONE, ¿vale? Gracias por estar pendiente. María Victoria, ¿qué gel utilizan al usar el lente de gonoscopía? Usamos metilcelulosa al 2%. Ese es el gel que utilizamos. Buena pregunta, no lo dije cuando pasé el video, pero usamos metilcelulosa. Si alguien tiene viscoelástico, que pues eso es más caro, pero si le sobró de una cirugía de otra cosa, o alguien tiene, generalmente pues el viscoelástico siempre lo tiene la gente que hace un poco más de oftalmología, pero la metilcelulosa la venden en cualquier farmacia de uso humano al 2%. Hay metilcelulosa al 0.5%, esa no te va a funcionar, ¿vale? Y el gel, como viene, el gel de ecografía, como viene con colores, azul generalmente, yo nunca he visto un gel transparente, entonces eso no te permite ver correctamente lo que es el ángulo. Entonces, la metilcelulosa es transparente y tiene un pH muy cálido para la córnea, entonces la metilcelulosa es la mejor opción. ¿Cómo medir la presión ya? Muchas felicidades, doctor, súper bien explicado aquí en Argentina. Excelente plática. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo razas como el Basset Hound con glaucoma hereditario congénito, qué edad se podía revisar o se puede ver? Yo creo que desde el año de edad, hemos tenido pacientes, por ejemplo, el Husky, desde los 6 meses ya puede estar ciego, o sea, ya puede llegar con un glaucoma severo. Entonces, esos pacientes que tienen esa alta predisposición, desde muy cachorros, desde los 4, de los 6 meses, había que revisarlos. Y el Basset también, o sea, por ahí de los 3 años más o menos cuando empiezan, y parece de libro, ¿no? Tú a veces te metes algunas literaturas y dice el libro, posteriormente a los 12 o 18 meses puede presentar en el otro ojo, y el doctor Gerardo, que está en la facultad de veterinaria, me consultó esto, tenemos uno, llegamos muy tarde, le dije, el otro hay que estar muy pendiente, y igual fue demasiado rápido y no pudimos hacer nada por él. Entonces es algo que muy jóvenes hay que verlo. Nosotros tenemos una promoción de cualquier cita oftalmológica preventiva, o sea, tiene un descuento muy importante y es la fecha que no tenemos ninguno, ¿no? Todos llegan patológicos, lo promovemos en las redes para los propietarios y pues mientras el perro vea, también pues, no está mala costumbre. Nosotros deberíamos por lo menos ir una vez al año al oftalmólogo para revisarnos. El glaucoma es la muerte silenciosa. Nosotros como humanos podemos tener el 90% de la retina afectada y todavía ver con buena capacidad o pensar que estamos viendo bien. Cuando se asoma el oftalmólogo, el glaucomatólogo, ya tenemos una destrucción de retina muy importante. Entonces, pues eso sería lo ideal, prevenir sería muy importante. Entonces, a la edad, desde muy joven, de los 6 meses podría ser en el base para empezarlo a visualizar y tenerlo presente. Doctor, ¿de qué manera afectaría el pronóstico de glaucoma si fuera positivo a sida felina? Ah, pues mira, cuando hay sida felina, cuando hay leucemia, es por la influencia inflamatoria infecciosa que genera. O sea, genera fibrina, genera uveítis, y la uveítis tarde que temprano provoca un desencadenamiento de uveítis muy severo, muchas proteínas, y tapa el ángulo, y entonces genera una inflamación tras inflamación tras inflamación. Todas esas proteínas van a quedar situadas en la malla trabecular, y esto va a favorecer a que suba la presión intraocular. Entonces, el gato se considera que el 90 y, bueno, pues más del 85-90% su glaucoma es de tipo secundario. Entonces, de esa forma, peritonitis, sida, leucemia, son enfermedades que pueden afectar de forma indirecta al globo ocular con una inflamación constante, 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 hasta que se tapa la malla y viene el aumento de la presión intraocular, ¿vale? Déjenme tomar un poco de líquido. Doctor, en un ojo no visible con glaucoma, ¿en tu experiencia consideras conservar el globo ocular? Si es que posee una presión de 30 y no lo logras bajar,
o mejor enuclearlo. Pues, si ya no es funcional, pues definitivamente la mejor, o sea, lo que es radical para el tratamiento sería enuclearlo, ¿no? Yo en algunos pacientes trato de promocionar la prótesis, sobre todo en familias donde hay niños, que el perro es una insignia y entonces resulta que va a ser un trauma muy severo ver a un perro tuerto, ¿no? Entonces, esos pacientes, pues el niño técnicamente no se entera de la patología, nada más se le dice que se opera, se visera, se le pone la prótesis y se le ve muy parecido a como estaba, ¿no? La prótesis va indicada en pacientes que tienen una córnea relativamente buena, transparente o no tan irritada con vasos, pigmentos, porque también el pigmento llega a integrarse a estos pacientes, como lo vimos en una fotografía de un husky. Entonces, pues si no es visual, si tiene dolor, digamos que 30 parece que se está controlando, pero yo creo que va a pasar, y a lo mejor no lo mencioné, es que los pacientes que tienen el ángulo estrecho o completamente cerrado o la malla completamente estrecha, aunque tú le pongas una gota de dorsolamida cada hora, no vas a lograr nada porque ya no hay por dónde salirse. Es lo que pasa, y lo explico con esta parte del lavabo, ¿no? Tienes un lavabo, te lavas las manos, pero no sé, en casa alguien se rasura o el mismo pelo que se cae o la pasta, etcétera, etcétera, va tapando como la coladera, ¿no? Esa coladera la destapas, digamos, con las gotas y se sigue yendo el drenaje. Pero si el céspol, que es la parte que ya lleva hacia el drenaje o completo, queda atrapado, no es lo mismo vaciar gel y shampoo y pelo, etcétera, etcétera, que si, no sé, va un albañil a tu casa y prepara el cemento ahí, lo vacía y se tapa el drenaje, queda completamente cerrado. Aunque le pongas al paciente de análogos de prostaglandinas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, beta bloqueadores, todas las, inclusive hasta gotas de agua bendita, no va a pasar nada porque ya está cerrado. Entonces, si tu tratamiento está siendo refractivo, ese paciente ya no le va a funcionar nada oftálmico. Y los pacientes que están crónicos no le pueden poner glicerol, no les pueden dar glicerol, no les pueden poner manitol cada vez que vayan con una crisis porque no se puede sostener. La crisis debe ser en la vena el manitol y no pueden canalizar todo el tiempo. O sea, tú le puedes poner cada 8 horas el manitol y le va a bajar la presión, pero en cuanto se lo dejes de poner, le va a subir. Entonces, esos pacientes a lo mejor ya no tiene tanto caso mantenerlos. Lo ideal sería, como tú lo comentas, a lo mejor llevarlo a una situación de enuclearlo o hacerle una atrofia, una ablación química con la gentamicina y la dexametasona, en caso de que no haya muchos recursos o también el paciente sea cardiópata o muy geriatra o tenga un compromiso para la anestesia. Ojo que la ablación debe hacerse con una sedación profunda, No es como que se tiene que hacer ahí con nada más, puede ser con propofol, que es bastante rápido, seguro para el corazón, pero acuérdense que la acción es ultra corta. Anestesia local y hacen la inyección, o sea, también cierto, corre un riesgo, pero no es lo mismo tardarse 30 o 40 minutos en enucleando un ojo poniendo una prótesis, que a lo mejor en 15 minutos en lo que entran, inyectan, sacan y meten, puede ser unos 15 o 20 minutos, ¿vale? Entonces, ese sería mi consejo. Valeria, ¿qué antiviral está utilizando para el PIF? Quisiera leer de eso. Se llama déjame te lo busco acá. Rimafipil, Rimavirin. Que también supuestamente entró muy de auge ahora con el COVID, que era el Rimavirin. Ahorita te lo busco. Pero es hay datos en Europa que pues ha curado bastantes gatos y pues la propietaria lo pidió y se lo están mandando desde China, me parece. Pero no me acuerdo cómo se llama. La verdad es que pues yo le dije que no había visto, hasta la fecha no había realmente un papel que lo haga, por ahí encontramos un artículo, pero con nucleócidos, que también favoreció la reacción hacia lo viral. Ahorita lo busco y te lo digo, ¿vale? Déjame. Déjame lo escribo acá, ahorita lo busco. Vale, sigo contestándola y ahorita te la contesto, ¿vale? También en la ablación química
Se puede utilizar el acidofovir, que también es un antiviral en gatos, sin embargo no lo tenemos disponible en el país y es más noble que la gentamicina, o sea, evita que haya una tisis, una atrofia severa del globo ocular, pero no lo tenemos acá en México y es bastante carito, ¿no? Entonces tengo aquí a mi ángel de la guarda en, buscando lo que me pediste, pero ahorita te lo doy, ¿vale? Verónica, ¿cómo se mide con el aparato para medir el mercurio? Ah, bueno, pues eso es, ¿cómo se mide con el aparato? Bueno, todos los milímetros para medir en la presión intraocular y la presión arterial es en milímetros de mercurio. El aparato puede ser el tonómetro, ya sea la hidratación, que es como la pesita, el tonopen, que es el de aplanamiento, o el tonobet, que es como la pistolita que rebota. Entonces, pues es la pregunta es, ¿cómo se mide con el aparato para medir el mercurio? Pues supongo que es esa la respuesta que te estoy dando, ¿vale? Doctor, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿en el glaucoma qué tratamiento nos recomienda utilizar? Mi pregunta sería, ¿en glaucoma? Bueno, principalmente dorsolamida es lo que se utiliza de inicio. Esteroides, vía oral y vía tópica, en las fases donde está aguda, hay que desinflamarlo, por lo menos unos 8, 10, hasta 15 días de prednisolona vía oral. Cualquier esteroide tópico que sea base acetato, para que penetre y también te desinflame el globo ocular. Se puede mantener, yo los pacientes que se mantienen es dorsolamida, a veces bromuro de demecario y travaprost, con eso los mantengo. El travaprost puede ir 2 veces al día y los otros 2 que te menciono puede ir 3 veces al día. Con eso mantengo el tratamiento y le ha aunado a la prednisolona tópica y un lubricante. Siempre utilizo humectantes para eso, ¿no? Aquí la realidad es que el que tenemos acá en el laboratorio es hialuronato de sodio y pues ese les mando porque me ha tocado algunos pacientes que les mando y a las... Tuvimos una gata, la gata que mencioné que tenía peritonitis, le mandé así la diclofen, porque tenía una inflamación severa del globo ocular y estaba empezando con la presión alta. Le mandamos diclofenaco, betametasona, dorsolamida, pues es gato, solamente dorsolamida, pero tenía diclofenaco, que afecta la calidad de lágrima, los esteroides también la bajan, y la dorsolamida que es irritante, y aún con su protector o con su lubricante, no me hizo una úlcera, entonces ya no podía atacar la inflamación porque tenía una úlcera ahí, tuve que cambiar el tratamiento, le mandé esteroides orales, prednisolona, y pues me la llevé campechaneando los orales y los tópicos hasta que no cerró la úlcera, ¿no? Se llama Remdesivir, este es el antiviral, gracias aquí por el apoyo. Con mi reportero estrella, ¿vale? Entonces, es el Remdesivir, es el antiviral que se está, ahorita hay varios artículos, digámoslo así, no hay nada serio, pues todavía está en fase de experimentación, pero pues por ahí reportan un dato importante de gatos, ¿eh? Que ha sido bastante, pues la gente que tiene, pero es un dineral, o sea, más o menos un tratamiento con eso cuesta 180 mil pesos, o sea, eso es un dineral. Y yo he visto que los de peritonitis en la fase ocular, pues con esteroides tópicos, orales, manteniéndolos ahí, ya le hicieron toda la serie de, le descartaron toxoplasma, leucemia, en teoría tenía leucemia ese gato, y esa era la parte que nos está dando, nos estábamos yendo por esa situación, pero parece que es peritonitis. Pues estoy con tratos con la propietaria, no le estoy cobrando y estamos como analizando si está teniendo resultados, pero ha tenido caídas a nivel oftálmico. Le digo, como ve, es visual. Yo le dije, yo no la arriesgaría. Es que dice que no le ponga gotas. Le digo, yo no la arriesgaría, pero si tú dices que sí. Y me mandó como unos 7, 8 días o casi 12 días. Doctor sin gotas, les tienen que inyectar creo que diario, no sé cuántos mililitros, desconozco. Y ha ido bien, pero ya ha tenido recaídas y le digo, ponle las gotas porque si se queda ciega esa gata, va a ser una tragedia. Alexis. Dime. Ya con este último comentario terminamos las preguntas. Ok. Vamos a parar aquí para poder pasar al sorteo. ¿Te parece bien?
Bueno, pues sí, listo. Pues las que no haya, no sé si se puedan contestar después, Jessy, estas. ¿Tú sabes? Mira, les recomiendo a los asistentes que dejaron alguna pregunta que mejor se pongan en contacto contigo. Perfecto, muy bien. ¿Te parece? Sí, y sí, claro. Para que sea mucho más personal ya la respuesta. Bueno, listo, muchas gracias. Pues nada, agradecerles a todos ustedes. Gracias a Chinoín que me ha dado la confianza para pues organizar esta parte del foro de bienestar en pequeñas especies. Le apostamos a la oftalmología y otras áreas. Pues le agradezco a toda la gente de Chinoín por darme la confianza. A todas las personas, mañana todavía está la doctora Sandra que va a hablar de membranas amnióticas. Le agradezco a Pablo, a Luis de León, a Rodrigo Tardón, al doctor Paco, que fue un honor. Yo lo vi operar allá en Barcelona y ese paciente estaba hecho pedazos y está visual. Entonces, mañana Sandra, agradecerle la presencia. Ha sido un placer, un gusto hablar de esto que nos apasiona, que es la oftalmología. También darle las gracias a Jessy y aportar el valor que ella tiene con toda esta serie de charlas, porque está detrás de las cámaras, está organizando todo. Gracias por siempre mantenerse al tanto con nosotros. Y a todos ustedes por habernos aguantado hasta este momento. Muchas gracias, doctor Alexis. Es para mí un placer poder estar con ustedes aquí compartiendo este momento y más en este foro de bienestar animal que está organizando el laboratorio Chinoín, pequeñas especies. Y pues bueno, vamos ahora con